Play. Play. Well, everybody's heard about the bird. Play. Well, everybody's heard about the bird. Play. Well, everybody's heard about the aquí comienza Castilla-La Mancha en Juego,
El único programa de radio que te cuenta todos los goles de todos tus equipos. El equipo de deportes de CMM Radio. Castilla-La Mancha en juego. Equipo de deportes de CMM Radio. Castilla-La Mancha en juego. En la coordinación general, David García y Alberto Corroto. En el control del sonido, el equipo técnico de CMM Radio. En los contenidos digitales, Naila Sánchez. Escúchanos en la FM, internet, dispositivos móviles o en la opción radio de la TDT. Castilla-La Mancha en juego, en la radio de Castilla-La Mancha Media. Y dirige Castilla-La Mancha en juego, Alberto Jiménez. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Castilla-La Mancha en juego. Bienvenidos desde ahora hasta las 11 de la noche al tiempo del mejor deporte regional y nacional en la sintonía de CMM Radio. Bienvenidos a la jornada número 5 ya del campeonato en Primera División. Hoy con dos de los grandes a escena. Juega el Atlético de Madrid desde las 6 y media, el Derbi de Madrid ante el Getafe en el Coliseum. Y el Real Madrid recibe al Español después del éxtasis de la Champions del pasado miércoles. 9 menos cuarto del partido del Real Madrid, 6 y media del Atlético de Madrid. Y desde las 4 y cuarto de la tarde, dos partidos. Enseguida presentamos en Ipurúa el Ibar Leganés, embalaídos el Celta Real Valladolid. Bienvenidos a la jornada número 6 en Segunda División, aunque el Alba juega mañana a 12 del mediodía, Mallorca-Albacete en Son Mox. Hoy se juegan 4 partidos. Osasuna Sporting, que acaba de arrancar 0-0 en el Sadar. A las 6 el Zaragoza-Lugo y el Rayo Majadahonda Extremadura. 8 y media de la tarde en el Arcángel, el Córdoba-Tenerife. Y bienvenidos en Segunda División B y en el Grupo 18 de Tercera División a la jornada número 5 del Campeonato Liguero. Hoy con un menú especial también en CMM Online, porque hacemos pleno con los dos equipos castellano-manchegos de bronce, en la categoría de bronce de nuestro país. Desde ya en CMM Online, en YouTube, en nuestra página web cmmedia.es y en Facebook, facebook.com/deportescmm, el conquense Barça B en la Fuensanta, que enseguida presentamos, desde las 7 de la tarde en la Ciudad Deportiva, el Sevilla Atlético Club de Fútbol Talavera. Y hoy se juega solo un partido en la jornada número 5 en el Grupo 18 de Tercera División, 8 de la tarde en San Miguel, el Azuqueca Villarrubia. Es un sábado de los de antaño, es un sábado muy deportivo. Por ejemplo, a las 5 juegan en la Liga Iberdrola nuestras chicas. El Funda visita a Valencia para enfrentarse al Levante y defender el coliderato. Debuta fuera de casa en Peñíscola a las 6 de la tarde el Viñalbal y Valdepeñas en Primera División de Fútbol Sala. Estamos allí con Miguel Castro en un ratito. Y el resto de acontecimientos deportivos a los que prestaremos atención hasta las 11 de la noche. Por ejemplo, en la Soval juegan los dos castellano-manchegos, Liberbán Cuenca Cangas a partir de las 6 y media y Puente Genil Cuay Balomano Guadalajara a las 6 y media de la tarde. Y además muy pendientes de la Supercopa de España de Baloncesto, en cuyos prolegómenos se va a celebrar el concurso de triples, donde hay representación de un jugador de baloncesto de Castilla-La Mancha, el madrileño de la Roda, Óscar Herrero, entre las mejores manos de nuestro país. Castilla-La Mancha en juego en CMM Radio arranca ya para presentarlo primero, el partido que se juega en la Fuensanta desde hace escasamente 50 segundos. Estamos ya para presentar el conquense Barça B, que pita el valenciano Bos Domenez, con Pinardo, como siempre con el silbato a mi izquierda, con Fran García en los comentarios y como siempre la voz del conquense en CMM, Manuel Noeda Cuenca. Hola Manuel, muy buenas. Hola Alberto Jiménez, muy buenas tardes a todos los oyentes de Castilla-La Mancha en juego, en Castilla-La Mancha Media Radio también, los que lo siguen a través de CMM Online. Efectivamente, apenas un minuto y medio desde que comenzara este partidazo en la Fuensanta entre la Unión Balompédica Conquense y el filial del Fútbol Club Barcelona, sigue entrando público en las gradas de la Fuensanta y el terreno de juego, que no está en muy malas condiciones, sí que podemos decir que hay 31 grados de temperatura y eso lo pueden notar los futbolistas que desde las 4 y 2 minutos de la tarde llevan ya evolucionando en este partido, que evidentemente está en empate a cero y en el que juegan los siguientes protagonistas. Hay varias sorpresas en el 11 de la Unión Balompédica Conquense. Es sabido, lo hemos dicho en los programas deportivos de esta casa, que Óscar Arroyo no iba a ser hoy de la partida por esa lesión muscular, pero con lo que pocos contaban y muy poquitos contábamos es que
se cayeran no solo de la alineación inicial, sino de la convocatoria, dos hombres habitualmente titulares como Fran Simón y el conquense Jorge Fernández. Han caído de la convocatoria. El 11 es el siguiente. Sigue Sergi Puig, el ex del Barça B, en la puerta, con Adrià Parera en el lateral derecho, De Pedro en el lateral izquierdo, pareja de centrales para Iván Rubio y John Vega. En el centro del campo, David Rodríguez junto a Lozano, junto a ellos juega hoy como titular Diego Peláez, allí Dembélé en banda derecha, Jerica en banda izquierda, con Adibe, que es otra de las novedades, en la punta de ataque. Se quedan en el banquillo para posibles sustituciones Adrián Moreno More, el ex madridista que entra por primera vez en una convocatoria en Liga, junto a Raúl Marqueta como portero suplente, Fran Pérez, Luis Hernáiz, Uriol, Iborra y Jairo Cárcava. Esos son los 18 de la balompédica por parte del Barça B. Pimienta alinea el siguiente 11. Lazar Karević, el internacional montenegrino, en la puerta, con Guillem, Chumi, Mingueza y Jorge Cuenca en defensa. Sarsanedas, Ricky Pucci Collado en el centro del campo, por una banda Balú, por la otra Quique Saverio, y en la punta de ataque Mújica. Llevamos 3 minutos 15 segundos de la primera mitad. Lo intenta ahora el Barça B, por la derecha ese balón. Yo creo que salió, así lo indica el asistente. Empate a 0 en el marcador. ¿Quién lo pita? Ángel Álvarez Pinardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Pues como bien decías, tenemos al valenciano Bosch Domenech. Siempre os digo que dentro de lo que es la segunda división B hay diferentes perfiles de árbitros. Los están los que acaban de llegar, los buenos y los malos, ¿no? Bueno, también yo creo que tienen un punto intermedio, ¿no? Entonces están los novatillos, como suelo decir yo, que me gusta más, yo creo, que son novatillos, que muchas veces de ellos son el nuevo perfil de árbitro que queremos, gente muy joven, muy perfilado físicamente, con muchas ganas, con poco todavía bagaje en lo que son partidos, porque son muy jóvenes, pero que sí que saben controlar partidos. Por otro lado, tenemos a muy veteranos. El ejemplo de hoy es uno de esos. Es un colegiado que el partido lo lleva a su terreno. Siempre te va a pitar el tipo de partido que a él le conviene. No va a ser interferido por los futbolistas, sino que va a marcarles a ellos los ritmos. Eso es muy importante, porque no es común que un árbitro normalmente pueda controlar los partidos, y en el cambio en el de hoy, pues sí. ¿Eso qué ventajas tiene? Pues mira, es un colegiado que casi nunca termina los partidos con menos jugadores de los que empiezan, es decir, que siempre termina los 22, es una cosa que a él siempre le lleva muy bien, y eso que hay veces que tiene partidos que se le complican bastante y demás, pero el tema de las tarjetas no lo utiliza demasiado, con lo cual se lo llevará a su terreno, además un buen rival para que hoy haya fútbol y el árbitro no intervenga, con lo cual adivina un partido sin problemas. Es un partido, recuerdo, sin Ayllón, después del lío, con un árbitro de perfil completamente diferente. Correcto. Que era el de la semana pasada. Este igual hubiera hecho oídos sordos y no se hubiera metido en este lío. Seguramente no hubiera llegado a ese momento, efectivamente. Vamos a ver. Perdón, era un robo de balón en prácticamente en el área de la Unión Balompédica Conquense. Balú no llegó porque interceptó un jugador de Conquense. Al final es córner, saque de esquina para el Barça. Quédate el córner primero. Pues vamos a ver. Lo ha parado porque está el balón en movimiento, y lo ha parado para que lo detengan. Exactamente, lo quería sacar rápidamente. Al final indicaba el colegiado que el balón estaba en movimiento, con lo cual lo van a volver a realizar, a poner en juego. Ahora ya cuando el colegiado indique a Dembélé la distancia a la que debe ponerse, porque estaba demasiado cerca a juicio de los futbolistas y del colegiado del encuentro, se saca ese balón ya en corto, da en el propio Dembélé, con lo cual nuevo saque de esquina favorable al Barça B. Hola, Fran, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué caritas tienes por ahí alrededor? Ahora que acaba San Mateo. Y lo bueno que acabe un viernes es que luego viene el fin de semana para prolongarlo, ¿no? Bien, no hay malas caras. Yo creo que la gente ha sido responsable. Sí, ¿no? Sí. Se lo ha tomado con tranquilidad. Vamos, que hoy ha dormido hasta las 3 de la tarde. Antes de venir al partido. Dime, ¿qué esperas desde Conquense Barça B? Bueno, pues yo estoy esperando ver un poco la propuesta que quiere adoptar el Conquense, ¿no? Sabemos que el Barcelona tiene una propuesta de juego, pues de mucho toque y mucha posesión de balón, y quiero ver si el Conquense va a salir a apretarles arriba o quiere jugar un poquito más replegado y aprovechar la velocidad de Agui por una banda y de Adibe en punta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué propuesta ha decidido Luis. Minutos 6 ya de la primera parte en la Fuensanta, Conquense 0, Barça B 0. Partido que estamos dando también a través de nuestras plataformas multimedia en youtube.com/rtvcm, en cualquier buscador poner Castilla-La Mancha Media con Conquense Barcelona y aparecerá el directo de este partido. Estamos dándolo también a través de Facebook, facebook.com/deportescmm, y como siempre nuestra página web, que es www.cmmedia.es. A las 4 este partido, el menú CMM Online se completa a las 7 de la tarde desde la Ciudad Deportiva del Sevilla con el Sevilla Atlético Club de Fútbol Talavera. Para ese partido, por cierto, se han quedado fuera de la convocatoria Calarje, Cabañas y Paul Cualle. Han viajado y vuelven en el día los jugadores del Club de Fútbol Talavera. No está tan lejos Sevilla, por la Ruta de la Plata, pues en autobús
es un viaje más o menos cómodo desde Talavera de la Reina. Y para Alcoy ya ha advertido que el Sevilla es un rival que está dormido, un león que está todavía dormido. Así que cuidadito con lo que pueda pasar en ese choque. Y a esta hora de la tarde volvemos enseguida a Cuenca. Para quedarnos, vamos a presentar los otros dos partidos de Primera División, que son la continuación de los dos marcadores que tenemos, que son ya definitivos. El jugado ayer, Huesca 0, Real Sociedad 1, de Merino, de Miquel Merino, el partido en el que el Alcoraz acabó la Real con dos menos. Primero expulsado Juanmi, luego Teo, por propinarle una guantada, directamente un guantazo en contrario. Y este mediodía, en la Vuelta a Vallecas, Rayo 1, Deportivo Alavés 5. No es el debut soñado, ni mucho menos, para volver de nuevo al Estadio Vallecas, a pesar de los líos con las obras. Y a esta hora, dos partidos, 4 y cuarto de la tarde, en 5 minutos, presentamos ya con las novedades. Primero el de Ipurúa, juegan Eibar y Leganés. Luis Castro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas, saludos a los amigos de Castilla-La Mancha en juego. Y contamos, el Eibar-Leganés enfrentan dos de los equipos más modestos de primera en lo económico que no en lo deportivo, puesto que están demostrando en las últimas temporadas tener un nivel altísimo. El Eibar, que viene de firmar un fantástico empate ante el Atlético en el Wanda Metropolitano y que forma así, con un 4-4-2, con Dimitrovic en portería, José Ángel, Ramis, Paulo Oliveira y Rubén Peña en defensa, doble pivote en el centro del campo para Diop y Escalante, la banda izquierda para De Blasis, la derecha para Pablo Hervías, arriba Sergi Enrique, marcaba la semana pasada, hoy cumple 100 partidos en primera con el Eibar, le va a acompañar uno de los nuestros, vuelve el conquense, vuelve el motillano, vuelve Quique García con el 17, será titular, lo hará después de unas semanas por lesión. Y enfrente el Leganés, colista con un punto, pero que por juego ha merecido bastante más. Pellegrino tiene muchas bajas, Simanowski, el talaverano Arnaiz, Recio y Ezequiel, y además presenta muchas novedades en el 11. Cuellar en portería, línea de cuatro atrás, Nion, Bustinza, Siobas y Raúl García. En el centro del campo, cuatro hombres, Juanfran, Rubén Pérez, Gumbao y Rolán. Y arriba, dos hombres en punta, Santos y Guido Carrillo. Novedad, Juanfran y Nion ha colocado un doble lateral derecho, el bueno de Mauricio Pellegrino. No hay mucho ambiente en Ipurúa, media entrada, cerca de 4.000 espectadores. Eso sí, hace muchísimo calor, 28 grados, soleado, césped. Vamos a ponerle un 7 sobre 10, lo dirige el andaluz Melero López. Y como nota curiosa, el Leganés, que juega con su tercera equipación, que conmemora el 90 aniversario del club, blanca, roja y verde. Va a comenzar el partido, están ya formando los protagonistas. En breve ponemos el cronómetro en marcha para vivir este Eibar-Leganés. Cualquier parecido con los colores de verdad del Leganés es pura coincidencia. Sí, parece la selección italiana en la camiseta. Ojo, primero Cuenca, Manolo. Sí, porque ha señalado posición antirreglamentaria de Mújica, pues el asistente. Mal. Había venido una pérdida de balón de Lozano. Ojo, que la vuelve a perder Lozano ahí en la salida de balón. Ojo, que se puede aprovechar Collado. El balón para Mújica, deja pasar solo para Bolú, la paró con el pie, la rechazó a córner Sergi Puig. ¡Qué ocasión! En dos errores consecutivos del conquense en la salida del esférico. En este caso, anduvo providencial Sergi Puig para atajar, no, para despejar a córner ese balón impulsado por Balú tras una buena jugada de ataque del Barça B. Si empezamos con los regalos fuera, no vamos a ningún sitio, ¿eh? La verdad es que tenemos que tener mucho cuidado en esas acciones. El Barcelona es un equipo que realiza una presión muy alta y cualquier robo de balón con la velocidad que tienen en las bandas nos puede hacer mucho peligro. ¿Quédate al córner? Se sacó ya el córner de momento sin consecuencias a la bola, que llega finalmente hasta la línea defensiva del Barça B. Quiere elaborar desde ahí, ojo que la puede perder también en la elaboración. A la intenta robar el conquense ahí. Al final es falta sobre David Rodríguez. La bola, por tanto, que la recupera el conjunto de Luis Ayón, que hoy, como decíais, cumple el primero de los tres partidos de sanción con los que fue castigado por la jueza de competición. Por lo tanto, vemos a Ignacio Alfonso, su segundo, dirigiendo a los suyos desde el área técnica. La sigue jugando el conquense. Diego Peláez para David Rodríguez. Ahí tiene problemas. Yo creo que le están haciendo falta, así lo indica el colegiado valenciano. Y nuevamente David Rodríguez, que además se queja de un golpe en la cara, seguramente involuntario. Sí, eso es involuntario totalmente. Es un forcejeo, le tiene medido, cogido el fútbol del Barcelona B, pero en ningún momento quiere golpearlo, o sea que no hay nada. Aprovechamos el juego detenido, 12 de la primera parte, vaya susto que se acaba de llevar la parroquia balompédica, nos acabamos de llevar todos en general, con estas dos ocasiones, dos robos de balón consecutivos, además en la salida de balón por pérdidas de Lozano del FC Barcelona. Hemos presentado ya el partido de Ipurúa, vamos a hacer lo propio con el de Balaídos, juegan Celta y Valladolid, y lo cuenta Roberto del Barriola. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Castilla-La Mancha en juego, a punto de comenzar el partido en Balaídos entre un Celta que había empezado realmente bien la temporada, pero que viene de perder en Girona y que quiere recuperar esa senda del triunfo y del buen juego que había acompañado al equipo de Mohamed en las primeras tres jornadas. Hay muchos cambios en ambas composiciones del equipo, en ambas alineaciones. Se nota que hay jornada entre semana y que los entrenadores van a reservar futbolistas y a dividir esfuerzos. Además, Mohamed tenía dos bajas en defensa, como las de Hugo Mayo, que está lesionado, y Cabral, que fue expulsado en la última jornada. Entran Costas y Junca, además rota Fran Beltrán, hasta ahora indiscutible, y entra en el centro del campo Kai, en el Valladolid, que todavía busca su primera victoria y su primer tanto, su primer gol de la temporada. Mini revolución de Sergio González. Se quedan fuera Anuar, Enes Unal y Toni Villa. Entran Michel Alcaraz y Dujekov. Debuta el croata como titular esta temporada en el cuadro blanquivioleta. Árbitra Prieto Iglesias. Acaba de comenzar el partido. El Celta recupera la senda de la victoria al Valladolid buscando su primer gol. Desde Balaídos lo contamos en Castilla-La Mancha en juego, todo lo que pasa en este Celta Real Valladolid. Estamos ya, gracias Robert, en el 15 en segunda división, en la Liga 1-2-3, de momento sin goles en el Sadar, entre Osasuna 0, Sporting de Gijón 0. Y en Europa, lo más destacado que se está jugando hasta ahora es en Inglaterra, con hasta tres partidos interesantes. Está jugando el City, que domina pero no marca, el Cardiff 0-0. Está ganando el Liverpool en el 17 de la primera parte, 1-0 al Southampton. Es un gol en propia puerta de un defensa del Southampton. Y está jugando también el Manchester United de Mourinho con 0-0 ante el Wolverhampton. Luego se juega a las 6:30 el choque del Tottenham, que visita la cancha del Brighton. En la Bundesliga juega el Mönchengladbach, que está palmando desde las 3, camino del descanso. Hertha de Berlín 2, Mönchengladbach 1, también desde las 3:30, a punto del descanso, el Hoffenheim 1, Borussia de Dortmund 0. A las 6:30 han dejado el Schalke 0-4 Bayern de Múnich. Y en Italia, hoy juega el Inter a las 9:45 frente a la Sampdoria. La Fiorentina a las 6 recibe al Spal, y está jugando el Parma 2-0, está ganando al Cagliari. El partido está a la segunda parte, minuto 56 de partido. Las 4 de la tarde, 16 minutos, transmite Radio Castilla-La Mancha, la radio de Castilla-La Mancha Media. Volvemos de nuevo hasta el Municipal de la Fuensanta. 14 de la primera parte, con Conquense 0, Barça 0. La juegan ellos, Manolo. Así es, la juega el Fútbol Club Barcelona B, con un movimiento del juego ahora hacia la izquierda, donde intenta jugar el uno contra uno Quique Saverio junto a Adrián Parera. Tiene que retrasar el balón, que nuevamente vuelve al origen, a la zona de creación primaria del Barça B, que es en campo contrario, y por medio de los dos centrales la juegan Chumi con Jorge Cuenca. Abertura hacia la derecha para Guillem, que juega hacia adentro. Este a su vez abre hacia la derecha. Ojo, ese pase interior buscando a Mújica. Se lanza bien a los pies el ex barcelonista. Bueno, digo ex porque está jugando en el Conquense, pero sigue siéndolo, Sergi Puig, cedido por el Barça y sin cláusula del miedo. Estuvo empezando a hacer la pretemporada con este equipo, jugó incluso algún partido, fue cedido al Conquense y hoy está jugando frente a su equipo, el Barça B. La bola finalmente, tras error del Barcelona B, es para el Conquense en saque de banda. Ya la puso en juego Adrián Parera, bien tocó ahora al centro del campo del Conquense. No hace lo propio David Rodríguez, que intenta el pase pero le sale mordido. El balón lo luchaba allí Dembélé, al final golpeó en un jugador del Fútbol Club Barcelona B. La bola nuevamente en saque lateral para la Unión Balompédica Conquense por la derecha. Adrián Parera hoy circunstancialmente lateral derecho. Recordemos que Óscar Arroyo, lesionado, no ha podido entrar en la convocatoria. Tampoco lo han hecho de manera ciertamente sorprendente ni Jorge Fernández ni Fran Simón, que no están entre los 18 que se han vestido de corto. Vamos a ver ahora Jérica en campo contrario. Buena la ruleta del futbolista de Miranda. Apertura a la derecha para Yadam Belei. Se intenta marchar en un control orientado, pero ese balón toca en Mingueza y lo recupera el Barça B. Y señala, ayúdame Frank, estaba mirando las notas, no sé qué es lo que ha pitado. Pues yo tampoco me he pitado. Ha pitado falta, porque falta en el control sobre allí. Es decir, cuando le entran a allí, es verdad que le tocan ligeramente y el asistente que está al lado piensa que es suficiente para desequilibrar la jugada y por tanto falta por hablar con quien se había dejado pasar el colegiado. De hecho, lo están hablando los dos, pero parece ser que finalmente es eso lo que ha visto el asistente. Que ha tardado mucho, ¿no?, en hacer retroceder la jugada. Claro, porque ha esperado realmente. Cuanto ha visto que la jugada no trascendía y que recuperaba el balón en el Barça B, es cuando la ha señalado. Y era el árbitro, que pensaba que era más bien fuera de juego, quería dejar continuar, y ha sido cuando han tenido que aclarar entre ellos y por eso se ha tardado un poquito más. Pues vamos a la falta, porque con la zurda y haciendo la señal del brazo arriba está Dani Jérica. Hace lo mismo Lozano, cualquiera de los dos la puede botar. Va a ser Dani Jérica, la pone al punto de penalti. Ahí los 195 centímetros de Karevich hacen que atrape sin dificultad
el esférico, este montenegrino que junto a su compañero de equipo en dinámica, hay gol en Castilla-La Mancha. Sí, aguanta un segundito porque tenemos el primero de la tarde del sábado y lo vamos a buscar a Balaído, Roberto. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Celta, Yago Aspas! 4 de partido, incursión de Junca por la derecha. Centro atrás y en la frontal recibe Maxi, que conecta con el 10, con el capitán, con el alma del Celta. Y ante Basip, con pierna izquierda, metió al exterior Yago para hacer el primero. No perdona Aspas, no perdona el Celta al Valladolid. Nada más comenzar el partido, se cumple ahora el 5, Celta 1, Valladolid 0. Dentro de muy poco podrás elegirlo todo y a un solo play. Pues el primero de la tarde lo marca un tipo que está enamorado y congraciado con el gol. Roberto, especialmente cuando pisa este césped. Es que le sale todo últimamente. Sí, es un futbolista de un nivel, yo creo, superior a, con todos los respetos para el Celta, ¿eh? De equipo quizá con más aspiraciones, pero es que aquí tiene su hábitat. Este es su campo, es su ciudad, es su gente. Y Yago Aspas en el Celta es que es prácticamente imparable. Viene de 2 años con más de 40 goles, así que es el jugador franquicia. Y primera pelota, Alberto, que tocaba en el partido. Ha definido con clase, con el exterior. Es un futbolista internacional, no se va a descubrir hoy lo que es Yago Aspas. Y de momento pues está marcando la diferencia. Sí, pero fuera de este estadio como que no le salen las cosas como le salen últimamente en este estadio. O sea, es verdad que parece conocerse al milímetro cada centímetro cuadrado del estadio de Balaídos. Y aquí juega con esa ventaja respecto a sus rivales, porque ahora mismo la que va a hacer un 7 al central del Valladolid. 1-0 en el marcador, 6 de la primera parte. ¿Qué está pasando en el otro partido? En el choque de Ipurú a Luis Castrón, que intenta dominar el Eibar, pero de momento sin ocasiones en ninguno de los dos los dos metas. Se mantiene el 0-0 en el marcador, 6 de la primera mitad, Eibar 0, Leganés 0. Volvemos a la Fuensanta con 0-0 en el marcador, camino del 20, Noeda. La controla ahora el Conquense en el centro del campo, está David Rodríguez en su habitual ejercicio de conducción de balón. Le sale al paso Balú, es objeto de falta el propio jugador canadiense del Barça B. En principio aplicó ventaja, posteriormente no lo vio claro el colegiado que pudiese seguir el Barça con la posesión del esférico, con lo cual señaló la clarísima falta. Porque el balón iba para atrás y como el balón va para atrás, no hay ventaja real. Realmente es una pérdida de posición y entonces es mejor parar el juego y que ataquen hacia adelante. La ley de la ventaja desde hace 4 o 5 años nos enseñaron a que tiene que ser del medio campo para adelante. Si el balón va para atrás, no merece la pena. Pues juega ya el Barça, una vez ha sacado esa falta nuevamente, acumulando hombres en campo contrario, tan solo el portero y uno de los centrales en su propio campo. La bola la tocaba Balú de cabeza, retrasando a Guillem, que luce una máscara protectora después de haber tenido una lesión en la cara. Balú que la pone, va a despejar ahí Ion Vega, el balón lo recoge en el balcón del área Diego Peláez, la pierde, ahí hay peligro, va a recuperar nuevamente Iván Rubio, que juega con Adrián Parera, que se la quita encima, buscando la posición ofensiva del único atacante ahora mismo del Conquense, que es Adibe, que bien lo controla Adibe y aguanta que lleguen sus compañeros. Le apoya a Gidán Belli por la izquierda, se puede marchar uno contra uno. Hay falta clara, dice el futbolista del Barça que tocó balón. Yo creo que le trabó claramente al futbolista del Conquense. Así lo indica. Ojo, saca rápido la falta del balón para Jérica, que se durmió un poquito y le robó la cartera a Sarsanedas por detrás para jugar con Manuel, que yo creo que hacen también falta. Efectivamente, nueva falta favorable al Barça. Sí, esta más justa que la anterior, porque la de allí es verdad que la ha buscado mucho él, ha hecho mucho por la falta. Es verdad que el lateral pone el brazo, pero allí casi que le busca porque se queda sin posición. Y bueno, es lo que estamos viendo de él, que está cortando todas las jugadas. Dame un segundito que volvemos de nuevo a buscar Galicia porque tenemos otro embalaído, Roberto. Gol del Celta, pero que va el VAR, ¿no? Un balón en el centro del área, el rechace tocó en Maxi, que rebañó después con pierna derecha. Pedían mano, yo creo, los futbolistas del Valladolid, dice Prieto Iglesias, que va a consultar. Están hablando Michel, Kiko Olivas, Fernando Calero, cuatro futbolistas. También Javi Moyano, el capitán, y les dice que esperen, que va a consultar al VAR porque reclamaban mano del futbolista argentino cuando se acomodaba la pelota. Yo no sé. Yo no la he visto, pero creo que deben haber acertado, o sea, creo que era mano o algo ha debido pasar, porque es muy raro, que todos lo han pedido mucho. Sí, yo creo que le van a pitar pues control, yo no con tengo la mano. Dudas, es Pinardo, a ver si se la acomoda. Control con la mano. Sí, en el control da la sensación de que pone la posición del pecho como haciendo el canal para que entre la pelota y acomodársela. Pues yo creo que no se que le vaya. La mano es, y espérate antes, Cuenca, Manolo. Pues otra vez perdida el balón del Conquense entre Lozano y Diego Peláez, la perdieron. El Barça B recuperó en 3/4 al final, la apertura Balú, que nuevamente se encontró con un providencial
Sergi Puig, que volvió a rechazar en un uno contra uno claro para que el Barça se hubiera adelantado nuevamente en el marcador. Pues vaya susto, Fran, ¿eh? Tercera consecutiva. Sí, y las tres jugadas por mismos errores. Creo que balón de espaldas, estamos teniendo muchas pérdidas. Quizás deberíamos ser un poco más directos e intentar saltar un poquito ahora la zona de creación. Son errores forzados, básicamente forzados por la presión que está haciendo el Barça arriba a los jugadores cuando saca la pelota de balón el conquense. Está sufriendo muchísimo. Y por cierto, podemos confirmar ya el gol, se lo da el VAR, Roberto. Gol del Celta, gol de Maxi Gómez, finalmente no hubo mano del uruguayo, sí que tocó además en la mano el defensa del Valladolid. El caso es que después de prácticamente un minuto y medio de consulta al VAR, Prieto Iglesias da el tanto, encarrila el partido y de qué manera el Celta. Llegamos ahora al minuto 10, Celta 2, los goles de Aspas y de Maxi Gómez, Valladolid 0. La cancha regional está de mudanza y dentro de muy poco podrás darle al play. Ha marcado el primero el Manchester United y el segundo el Liverpool en la Premier League. Nos vamos al descanso los de la Bundesliga. 1-0 gana el Hoffenheim al Dortmund y 2-0 el Hertha de Berlín al Mönchengladbach. Y en Italia, segunda parte, minuto 65, Parma 2, Cagliari 0. Son los partidos más destacados que tenemos en las principales ligas europeas en juego a esta hora de la tarde, este sábado 22 de septiembre. Igual nos damos el último bañito hoy, por decir que nos hemos dado el último baño del verano, ¿no? Que mañana llega ya es. El tío Paco con las rebajas. Pero no, pero mañana hace más calor todavía, o sea que todavía podría. Ya, pero sería el primero del otoño, no el último eso del verano, sí, ¿no? Eso ya sí, ahí, o sea, sí. Si nos tenemos que poner el bañador, Noeda, y tomarnos el último mojito del verano, pues nos lo tomamos, hacemos el esfuerzo dentro de un rato. Bueno, si hay que hacerlo, se hace, aunque el agua del río aquí en Cuenca, yo creo que a pesar de que la temperatura es alta, va a estar fría. Vamos a ver con quién se pone la izquierda, la pone de Pedro, ahí la saca la defensa del Barça B, el balón que le cae a David Rodríguez, vamos a ver qué hace, juega ahí entre líneas con Ayudámbele que se da la vuelta, se quiere meter al área, yo creo que ahora se deja caer claramente, así lo aprecia también el colegiado de juego, puede haber contra del Barça B, ahí está Ricky Puig, apertura a la derecha para Balú, el que ha tenido dos ocasiones clarísimas, que le ha atajado, que le ha despejado Sergi Puig, va a encarar a John Vega, juega por el centro, el balón va a llegar hacia la izquierda, muy solo, está ahí el extremo zurdo Saverio, vamos a ver qué hace, intenta recortar, sigue con el balón Saverio, se va a marchar hasta la línea de fondo, la pone ahí, la va a sacar in extremis de Pedro, madre mía, qué peligro tiene el Barça B, menos mal que se entretuvieron ahí, el balón nuevamente de derecha a izquierda, al final la pudo sacar como entendió y como pudo la defensa del conguense, que ahora monta la contra, allí Dambele en campo contrario, ahí agacha la cabeza, mete la tercera, la cuarta, la quinta marcha, pero se tiene que frenar finalmente para jugar con David Rodríguez, que ahora sí abre hacia la izquierda para de Pedro, que se frena en su progresión y espera que llegue Dambele para meterle ese balón al espacio. No puede llegar allí Dambele directamente por línea de fondo. Balón, por tanto, de puerta que va a poner Lazar Karevich, que anteriormente yo quería decir que junto a su compañero Carles Aleñá, que hoy no está porque está ya en dinámica de primera plantilla, han sido nominados al Golden Boy, al premio futbolista menor de 21 años. Bueno, pues esa es la calidad que tiene este Barça B en sus futbolistas, que le hace que sus jugadores estén nominados internacionalmente. Recupera el balón el conquense, la tiene a la derecha Dani Jerica, el balón dentro de la área para Dive, vamos a ver el primer control, no pudo hacerse con la posición del esférico. Tras el primer control despeja la defensa del filial del FC Barcelona, directamente el balón para Iván Rubio, que toca y cede para Sergi Puig, que con calidad le devuelve al futbolista de la Unión Balompédica conquense, hoy central diestro en la alineación que ha puesto en liza el conjunto blanquinegro. No lo declara Iván Rubio, vuelve a ceder para el portero Sergi Puig, ahora buscando, qué buen toque de pie ahora ahí para Adrià Parera, que la controla a duras penas, el balón que le cae nuevamente a Iván Rubio, que jugar de manera directa para Adibe, esa bola despejada le cae a David Rodríguez, no puede hacer buen control Peláez, el balón ahora intercambia rápidamente de poder entre ambos conjuntos, al final es el conquense con Adrià Parera quien recupera, quien tiene defensa pero la vuelve a perder, es el Barça ahora en tres cuartos de cancha el que intenta buscar el juego ofensivo, al final tiene que retrasar, la bola es para Chumi ya para Guillem, ante él está allí Dambele y hace ratito que se cambiaron de banda tanto allí como Dani Jerica, y la bola que la recupera de Pedro para jugar con John Vega, ojo ahí John, la frivolité, recorte sobre Mújica y juega para Iván Rubio, arranca los aplausos de la Fuensanta, que por cierto registra muy buena entrada, con presencia incluso de charangas, la verdad es que la gente, si no se han volcado en masa en este partido, es día del club y hay una buena entrada, Fran. Sí, la verdad es que, bueno, además venimos de, como bien hemos recordado antes, de días festivos, y creo que la gente pues está muy animada con la visita del Barça B. Ahora que solo decir falta que la gente está situada en la tribuna desde donde estamos emitiendo el partido, porque hay algunos seguidores a los que les damos. Vamos especialmente a ver, para Diego de Pedro dentro del área, al final
Saque de puerta, buena acción de Yagi Tambere, que llegó casi a línea de fondo, la puso, pero de Pedro se lió un poquito. Al final, saque de puerta para el Barça. Digo que hay gente que está diciendo en los comentarios de nuestra página en YouTube que no hay gente, que no hay nadie que está diciendo. Es que la gente está en la tribuna del tiro de cámara habitualmente, lo dice gente que no se ha ido a los partidos en la Fuensanta, gente especialmente seguidores del Fútbol Club Barcelona en Cataluña, a los que ya queremos dar también especialmente la bienvenida, CMM Online. Aquí siempre lo decimos. Nos encanta el deporte, nos encanta el buen rollo. Por eso ya hemos bloqueado a tres que estaban reventando el chat. Y lo vamos a seguir haciendo, vamos. Venían con buen rollo, eso sí, y se les ha complicado la tarde. Qué ganas de entrar en un chat a decir tonterías. Aquí solo buena gente y solo buen rollito, que es lo que nos gusta en Castilla-La Mancha en juego. Dicho lo cual, volvemos a la Fuensanta para quedarnos. La está jugando el Barça B. La juega el Barça B y además la sacaba con jerarquía Sarsaneda, el capitán del Barça, que al final se trompicó y perdió la posición del balón, que llega a última hora, posesión de Sergi Puig, que juega ya en cortito para Iván Rubio. Otea al horizonte, levanta a la cabeza. Mira la posición de Adrià Parera, que juega de primeras para Dani Jerica, que en vez de darse la vuelta, decide jugar con John Vega. Este lo hace para De Pedro, lateral zurdo ante el Balú. Juega en cortito y rápido con David Rodríguez. La intenta pisar, rodeado por tres futbolistas. Combina con Diego Peláez, que finalmente retrasa para John Vega. Vuelta a empezar. Balón hacia la derecha del centro de la defensa con Iván Rubio. Levanta la cabeza, quiere meter ahí entre líneas para Dani Jerica. Esa bola se pierde por línea lateral. De momento no hay claridad en las ideas ofensivas del Conquense. No, nos está costando mucho enlazar, sobre todo la línea defensiva con la zona de creación, pero bueno, es normal porque el Barça B yo creo que está haciendo una presión muy alta, muy buena. Yo creo que el problema es ese, que no se está encontrando cómodo el Conquense con balón, porque también hay que recordar que el Conquense es un equipo que le gusta mucho tener la posesión. 28 minutos y medio se van a cumplir de la primera parte, te lo está contando Castilla-La Mancha en juego en CMM Radio, en CMM Online. De momento no se mueve el marcador en la Fuensanta, 0-0 entre el Conquense y el Barça B, que es quien va a tener nuevamente la posesión del balón, esta vez en saque lateral por la banda izquierda. Ahí la juega Quique Saverio, al final la bola que cae retrasada para Sarsanedas, ahí la va a perder, puede recuperar el Conquense. Vamos a ver qué hace ahí Diego Peláez, quiere meter ese balón en profundidad para Gidán Belé y se tiene que lanzar con todo al suelo. Chumi se anticipó perfectamente, prácticamente a la altura de la frontal, para ceder un nuevo saque de banda para el Conquense por la parte izquierda del ataque del conjunto que dirige Luis Ayllón, sancionado hoy viendo el partido desde la grada. Uy, Purúa, Luis. Ocasión clara de Leganés, pero la jugada estaba invalidada. Lanzamiento al palo de Santos. En la repetición se veía claro que partía de fuera de juego. Lo que pasa que los líneas, en línea en este caso, tardó mucho levantarlo por esa directriz de aguantar por el VAR. La jugada continuó, se marchó solo Michel Santos. Tocaban Dimitrov y se iba al palo, pero jugada invalidada, la mejor de Leganés en todo el partido. Ni siquiera había pisado área contraria por parte de Leibar. Tengo anotadas dos ocasiones, no muy claras, pero sí dos disparos arriba de Oliveira y Escalante. 18 de la primera mitad, nos faltan los goles, llegan las ocasiones. Eibar 0, Leganés 0. ¿Y algún atisbo de reacción por parte del Valladolid en Balaidos? 2-0, está ganando el Celta del Barrio. Nada, nada, el Celta sigue mandando, el Valladolid corre y corre detrás de la pelota, pero no inquieta en absoluto, ni tan siquiera la posesión de balón del equipo celeste. Y ojo, que ahora viene por la izquierda Junca, si quiere doblar ahora Bufal, a pura línea de fondo, la va a poner con pierna izquierda, viene Fernando Calero a despejar, la pelota va a salir a córner. Esto es un monólogo del Celta. Alberto espabila el Valladolid y sube el pistón o se puede llevar de aquí un carro, porque en estos 18 minutos solo hay un equipo sobre el terreno de juego. Ha marcado el Kun Agüero, el primero para el Manchester City en la Premier, 34 de la primera parte, y está ganándole al Cardiff. Cardiff 0, Manchester City 0. Volvemos a la Fuensanta, ya ha superado el minuto 30, Manolo. Sí, justo a minuto 30 y medio se cumple en estos momentos y va a haber la pausa para la hidratación o el cigarro de la vendimia, que decía Meeting. Así que juego parado en la Fuensanta, son 31 grados de temperatura, sol de justicia, cielo con alguna nube, pero luce el sol y por tanto la pausa para refrigerarse. Fíjate que hay diferencia, Fran. En el Barça hay una nevera a todo trapo con sus líquidos isotónicos, su agua. En el Conquense, bueno, pues la botellita de toda la vida, ¿no? Bueno, cada uno estamos en un nivel. Yo creo que no se puede comparar, ¿no? La infraestructura que tiene un club como el Barça B al Conquense. Pero bueno, lo importante es que tenemos agua, ¿eh? Ahora que todo, hombre, estaría bueno, ¿no? Estamos diciendo gasolina ni diamantes, ¿no? Esto es un poco competencia del Leal, ¿no? O sea, es que al final el Real Madrid Castilla compite con el resto de los equipos del grupo 1 y el Barça B compite con el resto de los equipos del grupo 3.
infraestructura, comodidades, entrenamientos, recuperaciones, sueldos, presupuestos, fichas, sueldos. Bueno, y si nos metemos ya en detalles, las botas, las equipaciones, los coches y todo lo demás, ¿no? Eso es que yo creo que es lo peor, ¿no? Cuando vas a casa y dices, mira cómo va el IU, cómo voy yo. Pero bueno, la liga de filiales para desvirtuar menos y oye, que se crezcan ellos ahí en su liguilla y puedan fichar a futbolistas para ir a otro liga. Los hay que están deseando, ¿eh? Que alguien tome la palabra a lo que ha dicho Pinardo de la liga de filial. Otros no, claro. Otros dicen que nada, que están mejor compitiendo de verdad y no en una liguilla entre ellos, ¿no? Bueno, estamos en el 32 ya en Cuenca. Esto es Castilla-La Mancha en juego en CMM Radio. ¿Con qué es a cero, Barça B cero? Muy pronto CMM Play, la nueva plataforma digital de Castilla-La Mancha Media. Estamos todos de mudanza, está todo esto lleno de trastos, todo con la cinta a embalar y de acá para allá. CMM Play, muy pronto todo el deporte de Castilla-La Mancha a un solo play. Las 4 y 35 minutos, está viendo Luis, y de qué manera, primero, aunque sin acierto, ¿eh? Nipurúa, Luis. Efectivamente, sin acierto, nos falta el gol, está clarísima esta jugada, sí que no estaba invalidada. Remate al larguero de Sergi Henry, la jugada por la banda izquierda de Blasis, aparecía en el punto de penalti el delantero menorquín de Leibar. Sergi Henry le pegaba con la izquierda al balón, rebotaba violentamente contra el larguero, seguía la jugada, cogía él el propio rechace. Se lanzaba al suelo, Bustinza podía haberle hecho penalti, pero Melelo López, tras consultarlo, decía que Nanay. Así que, ocasión clara. Ha hecho el mismo gesto en Melero que Pinardo. Correcto. Sí, idéntico, ¿eh? Sí, menos mal que no han ido al bar, porque si van al bar se va con la tarjeta el amigo Henry. Ha levantado la mano como diciendo, ¿no? Sigan. Hombre, por favor, es que hay que verle, ha sido súper descarado. Y eso que Melero lo ha pillado mirando otra cosa. Y es lo que le ha librado la tarjeta, porque si no, era un piscinazo, vamos. Que lo que ha dicho Alberto, que está dicho, hoy es el último día del verano y aprovecharlo. Pues porque si no, otra cosa no sabe. Nos faltan los goles, Alberto, que reparta alguno Roberto del Barrio en el Celta Valladolid, porque aquí sí llegan las ocasiones, pero 22 de la primera, Eibar 0, Leganés 0. ¿Qué ha pasado en Balaidos? He escuchado por ahí, he visto protestas del barrio. Pedían una falta que no señaló el colegiado y una tarjeta después, justo después de esa jugada, Alcaraz en un balón dividido, algo rigurosa yo creo, protestaba el centrocampista del Valladolid que no había sido para tanto, pero el caso es que Alcaraz ya tiene la amarilla y ahora parece que el Valladolid se quiere despedazar un poquito y buscar la portería del Celta, pero simplemente un tiro mordido del propio Alcaraz que salió a córner ha sido el bagaje de este equipo en 22 minutos. De momento sigue ganando el Celta, no sufre en absoluto, tiene ese 2-0 en el marcador, el botín ya lo tiene conseguido, va a tener que remar muchísimo el Valladolid si quiere meterse en el partido. Y estamos ya en el minuto 38 en el partido en segunda división, Liga 1-2-3, Osasuna 0, Sporting 0. Otra aproximación del Barça, Manolo. Madre mía, aquí que Saverio como cogió la moto por banda izquierda, le sacó unos metros de ventaja. Adrián Parera la puso a la frontal donde llegaba Collado, que menos mal no pudo controlar demasiado bien, al final no pudo rematar claramente esa buena oportunidad generada esta vez por banda izquierda por Quique Saverio, el filial del FC Barcelona. Ahora que bien Lozano dándose la vuelta cuando entre cuarto de cancha, ojo a ver si ve el desmarque de algún futbolista, ahí lo llega Conde Pedro, vamos a ver, por la bien, se va a meter hasta la línea del área pequeña, al final se le hizo un mundo la presencia de Karelic, se lió, yo creo que la debió poner mucho antes, pero es que se metió, llegó hasta la línea del área pequeña, hasta la frontal, y ahí claro se hizo muy grande Karevich. Yo creo que no tenía ninguna acción, pero bueno, por lo menos ya hemos visto una jugada ofensiva de la balompédica, buen gesto técnico de Lozano, que hemos roto una línea de presión y bueno, buena oportunidad. Tenemos la opción del córner, es lo mejor que puede pasar, ¿verdad? Sí, porque tenía Peláez, es que no ha visto a Peláez, tenía que haber dado a Peláez antes del último recorte. Sí, pero no se han bolincado ya allí en el palo, muy cerquita del palo, sí, y ahora casi imposible. Vamos a ver qué pasa. Venga, vamos al córner, que la pone Lozano al primer palo, la prolongaba Iván Rubio, ojo que ahí pide en una mano, después del lanzamiento de fútbol está el Congués, se sigue el balón dentro del área, va a lanzar a Gidán, Vélez, salían y el balón, que al final termina saliendo, no, dice el asistente que no, sigue la insistencia del Congués, Lozano la pone, sale el balón mordido, y ojo que puede venir la contra del Barça si no lo evita de Pedro, ahí está evitando la posibilidad de contraataque
y protestó, aunque tímidamente, el conquense de esa jugada, de esa acción en la que decís que sí quedó en la mano de un futbolista. Mano, un segundito. Abro también Ipurúa, Castro. Ya tenemos otra con una mano clarísima dentro del área que ya veremos si es pitable como penalti o no, Pinardo. Para mí muy pitable porque es invasiva. Es decir, el jugador del Barça B lo que tiene es el brazo más allá de lo que es su cuerpo, lo lanza y se pone para tapar espacio y tiene la suerte de que el balón le va al brazo y que nadie lo ve. Es verdad que la jugada no ha tenido protestas tímidas porque ha seguido el balón y prácticamente nadie ha visto en qué momento era, porque estaba el balón muy fuera del área, estaba casi al borde de la línea, pero era una jugada que, de haberla visto, era totalmente pitable y totalmente sancionable porque era invasiva. Lo he podido ver a través del dispositivo móvil, me creo a Pinardo y vuelvo a decir lo que digo todas las semanas, que sigo sin entenderlo. Pero si hasta ahora hemos coincidido en total, lo estás entendiendo muy bien. Sí, contigo sí, pero digo los árbitros, que no. ¿Sabéis cuál es la duda que queda en esta jugada? Que la pelota sale, o sea, el brazo lo tiene en tensión, porque si no, no puede ser la pelota con esa velocidad repelida con la que ha salido. Claro, eso es, sí, pero está puesto en una posición como si fuera el pecho, pero es más alargado. Es, por cierto, la mejor manera de confundir al árbitro. Eso es. Porque si la pelota queda amortiguada y cae, está claro que la pones intencionadamente y que la tienes separada del cuerpo. Ahora, es una mano como un piano, no sé cómo no la ha visto ni el árbitro ni los asistentes, como un piano. En descargo de la actuación arbitral, decir que aquí, bueno, yo me he dado cuenta más por la tímida protesta del jugador del Conquense que chutaba que del público, o ni tan siquiera lo que hemos visto. Yo, la verdad, desde la tribuna no se ha visto, claro. No, nosotros la verdad es que de aquí no hemos visto nada, pero bueno, Pinardo, que sé que tiene las yo imágenes. Yo no la hubiera pitado. Claro. Vamos, es que es lo bueno que tiene, ¿no? Es lo que decimos muchas veces, el público muchas veces todos tenemos una apreciación y es verdad que aquí ha jugado la jugada tan desapercibida porque estaba en un momento de balón hacia el área, en un pase que estaba todo el mundo pendiente de lo que podía pasar dentro y de los rebotes que había, que en la propia acción en sí, pero la acción en sí misma es sancionable totalmente por la posición del futbolista, que es que además el tiro de cámara le ha pillado perfectamente en una posición que obviamente parece ser que hemos visto muy pocos. Y ahora llega la primera cartulina amarilla, yo creo que clara, se disculpa Jorge Cuenca, que es el que realizaba la entrada por detrás, ahí en el centro del campo, a el futbolista del Conquense, Diego Peláez. La verdad es que había balón por medio, pero fue por detrás, le sí, derribó. Sí, es tarjeta, sí. No hay duda, el futbolista, como tú bien dices, solo se disculpa y no la pide, porque entra con todo, con las dos piernas a ras del suelo y al final impacta con el balón, pero porque se ha llevado por delante el jugador del Conquense. La saca el Conquense, el balón para De Pedro, que la pone cortita, la despeja Guillem en el primer palo dentro de la área pequeña. La bola no termina de salir del área, ahora es así, es Balú, que ante la falta de Agi Dembélé… Uf, el colegiado también, entrada, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que le va a mostrar la tarjeta. Llega sí, tardísimo y se lo lleva por delante. Sí. Va con mucha fuerza desmedida y tarjeta justa para aquí, para allí. Por cierto, que no se me olvide, muy prontito, ya decía yo antes que estamos de mudanza y nos vamos a ir a una plataforma propia de Castilla-La Mancha Media, CMM Play, muy pronto, muy prontito, en días, ya no en meses, ni en semanas, en días, en la nueva plataforma, la calidad con la que vamos a emitir todos los partidos de CMM Online va a ser en HD. Calidad HD que ya hoy pueden disfrutar en nuestra página de YouTube, aquellos espectadores que quieran verlo. Pueden entrar a través de nuestra página web o a través del canal de CMM en YouTube. Ahí estamos emitiendo ya en HD, en pruebas este partido. Como no tenemos nada ni con Facebook ni con YouTube, a los que estáis viendo el partido a través de Facebook, os recomendamos que os vengáis a la web o al canal de YouTube. Y a todos, a los de Facebook, a los de Twitter y a los de YouTube, os recomendamos ya que os vayáis grabando CMM Play, porque ahí vamos a encontrar todo en HD en muy poquito, en días. Así que al oro, que dicen los castizos, atención a todo el mundo, CMM Play, quedaros con esta frase, con este logo que ya podéis ver, de hecho, en nuestra emisión en las tres plataformas, porque muy prontito todo el deporte de Castilla-La Mancha, todo lo que llamamos CMM Online, se va a ir directamente a CMM Play. Iremos contando todo, de qué manera. Es todo muy fácil, muy sencillito, muy intuitivo, muy interactivo. Y lo vamos a disfrutar, espero que todos, porque aquí estamos todos currando, que nos caen gotas de sudor ya para que esto esté en marcha. En días, tan solo en días. CMM Play. Son las 4 de la tarde y 43 minutos. Vamos a situar los dos partidos primero de Primera División para buscar ya la recta final del choque del Conquense, con 0-0 en segunda B ante el Barça B. Primero en Eibar, Eibar 0, Leganés 0. 19 de la primera mitad, Eibar 0, Leganés 0. ¿Y qué nos hemos perdido, Luis? ¿Y nos hemos perdido algo en estos últimos compases? Nada, la última ocasión que contábamos, ese disparo al larguero de Sergi Enrique, de momento, nada. ¿Y ha habido otro lío en Balaidos, a falta de los goles del Real Valladolid, Roberto?
Sí, a ver si nos puede sacar de dudas Pinar. Es una jugada, Alberto, un saque de esquina. No nos ha dado tiempo. Aparente, no, me refiero a la utilización del VAR. Como unos dos minutos después ha habido una imagen de la realización de televisión en el que se ve un agarrón claro a Kiko Olivas, jugador del Valladolid, pero el árbitro ni ha consultado el VAR, ni le han dicho nada desde el VAR, absolutamente nada. Entonces, esto es un problema para los árbitros. Sí, esa jugada la he visto. Y mira, esto responde un poco a las últimas críticas que se le están haciendo al VAR y que contestaba el otro día Velasco Carballo. Al final los árbitros no han puesto la tecnología la pone obviamente pues en la competición, que es la liga en este caso. Y hay una cosa que sí que quedó muy clara desde el principio, y es que queríamos que fuera algo ágil. Como se quería algo ágil, son cuestiones que se pueden sacar en un primer momento. Seguramente si esa jugada se puede ver en 2 segundos, 4 segundos, al árbitro le puede llegar la información. Si esa jugada, el realizador, tarda alrededor de 30 segundos ya en encontrarla, pues obviamente esa jugada está totalmente desvirtuada, ya se ha reanudado el juego y por lo tanto no se utiliza. He visto la jugada, yo también he visto exactamente igual que tú lo que tú decías. La ha sacado muy tarde, eso es verdad. Eso es, que Kiko Olivas había un agarrón ahí muy, muy, muy claro, le cogía del cuello y además era luego el futbolista ese el que despejaba el balón, evitando que lo pudiera rematar el jugador del Valladolid, con lo cual había una interferencia en la jugada real para haberlo puesto todavía más sencillo y ser más grave el fallo. Pero obviamente está fuera del alcance del VAR, que es por lo que, por ejemplo, el otro día Muniain tampoco se pudo resolver esa jugada, porque el VAR no encontraba ninguna jugada suficientemente rápida como para decir si sí o si no. Y lo por que lo pasa, tanto, Pinardo, es que entonces convertimos un poco esto en un arbitraje ya no de los árbitros, sino de la realización de televisión. O sea, si estamos vendiendo que el VAR es más justo, pero la justicia va a depender de que el realizador del canal que retransmite el partido encuentre un barullo en el, bueno, en el ya, área. Pero vamos a ver. Al final se solucionan cosas, es que pero detrás de todo hay una persona. O sea, y el ser humano. No, pero en este caso, Alberto, es un realizador. Es que no es nadie. Ya, pero el realizador. Sale del VAR. Ya, pero el realizador no deja de ser una persona también. Eso, ahí está, que tiene que mirar diferentes estilos de cámara y sobre todo, volvemos a decir lo mismo, la agilidad. Es verdad que yo creo que todavía nos faltan cámaras en la Liga Española para poder competir con todo esto. Es lo que yo decía, yo las complicaciones que le veía al VAR en los fuera de juego era los tiros de cámara están muy mal tirados en algunos fuera de juego porque no tiene una posición perfecta y hace que haya más margen de error. En esta jugada pues ha pasado lo mismo. Posiblemente si hubiéramos tenido la cámara esta que está por encima del campo más cercana, pues hubiéramos encontrado antes, pero como no hay tantas cámaras, pues habrá días que funcione y habrá días que funcione peor. Tercero del City en la Premier, Gundogan hace el 0-3 al Cardiff ya en el minuto 44, esta primera parte, ¿no? O sea, era el descanso con estos partidos. Recuerdo que a falta de nada, un suspirín, está el Liverpool ganando 2-0 al Southampton y el Manchester United ganando 1-0 al Wolverhampton. Nos vamos en segunda división, en la Liga 1-2-3 al descanso, en el partido Osasuna 0, Sporting de Gijón 0. ¿Y cuánto queda para el descanso en el choque de la Fuensanta, Manolo? Pues un minutito justo, más dos de añadido que ya ha sacado el delegado. Sí. Suponemos que se habrá sido por la pausa para la hidratación. Los dos minutos son de la pausa de hidratación. Uno entre que vas y vienes y otro el que están bebiendo. O sea que dos minutos es el tiempo justo. Bueno, pues además de por este detalle de que coincide con Pinardo el colegiado en el añadido, yo diría que el colegiado está haciendo una primera parte de chapó, quitando quizá esa posible pena máxima tan difícil de ver. Eso por es. Lo demás, siguiendo el juego de cerca, dialogante con los futbolistas, ha sacado la tarjeta en el momento justo, las dos. Yo creo que perfecta la primera mitad, ¿no? Sí, muy, muy buena arbitraje. Es lo que decía, al final se lleva el partido a su terreno, se lleva a los futbolistas donde él se siente más cómodo. Y es lo que os digo, hay veces que ha tomado decisiones un poco conflictivas en alguno de sus partidos, pero como norma es un colegiado que lo sabe sobrellevar. Y aparte, claro, de tantos años y con, bueno, no es de los preferidos, pero obviamente es de los que siempre te lo van a sacar de una manera muy sencilla, sin meterse en grandes polémicas y sin meterse en jardines. Con lo cual, arbitraje que gusta a los futbolistas, que dista mucho a lo que vimos la semana pasada, que es lo que decíamos, que era un árbitro que le gustaba imponer su autoridad sobre los futbolistas y que conllevó hasta las últimas situaciones, como fue la expulsión después del partido de Ayllón, absolutamente innecesaria por parte de unos y otros, dicho todo sea de paso. Bueno, pues queda minuto y medio de añadido aquí en la Fuensanta y el balón que está en poder del Barcelona B, que va a intentar adelantarse en el marcador antes de que concluya la primera parte. Ahí está jugando entre líneas Collado, avanza metros, llega hasta la frontal, vamos a ver porque sigue progresando y falta medio metrito antes de llegar a la línea del área, clara yo creo, de Iván Rubio. Sí. Ante esa progresión prácticamente imparable de Collado, Muy difícil, cuando coge balón entre líneas, los jugadores del Barça B tienen muchísima calidad y muchísimo desborde, entonces es muy complicado. Esperemos que no nos pase factura la falta.
Bueno, de momento se ha librado la tarjeta Iván Rubio porque se ha desentendido del balón, ha levantado la pierna para golpearle a la altura de la rodilla. Pero no ha ido violento, ¿no? No, no ha ido violento, pero como te olvidas del balón, estas jugadas son muy claras porque hay una ocasión de peligro clara, porque justo nada, para que lo vea en el semicírculo, en la raya del semicírculo del área, y te desentiendes del balón para evitar el disparo jugador del Barça B. Fácilmente podría haber sido tarjeta, pero bueno. Yo creo que, como bien decías antes, Manuel, bien gestionada, porque los futbolistas como están jugando no la piden y no hace falta. Bueno, pues vamos a ver, porque están el propio jugador que ha sido objeto de la falta, Collado, junto al balón. También está otra de las perlas de la cantera del Barça, Riqui Puig. Y yo, cuando veo una jugada así, un balón con un lanzamiento de libre directo y con un tío del Barça con el 10 a la espalda para ponerla a puerta, me da muchísimo miedo. Vamos a ver, yo creo que va a yo ser ni miro, ¿eh? Collado el que va a lanzar desde ahí. Si no es Riqui Puig el que lo haga, la barrera colocándose en la distancia reglamentaria. Sergi Puig bajo los palos y el colegiado que ya va, indica el lanzamiento. Se marchó tocadita por encima de la puerta de Sergi Puig. Y en cuanto el balón salió por línea de que fondo, toque la charanga otra vez. Señaló el final de la primera mitad del colegiado del encuentro, Miguel Bosch Domènech. Por tanto, descanso en la Fuensanta, al que nos vamos con el resultado inicial. Conquense 0, Barça B 0. Es tuyo, Fran, el resumen de la primera parte. Bueno, pues yo creo que una primera media hora en la que el Barça B ha sido muy superior, sobre todo en la presión, en la salida de balón de Conquense, ¿no? Y ha tenido de él las mejores ocasiones, que yo creo que es un milagro no nos haya metido gol. Y bueno, luego a partir de la dilatación de Conquense se ha sacudido un poquito la presión, hemos tenido algún acercamiento, pero es evidente que es un partido que está marcado por el dominio absoluto del Barça B. Y también del árbitro, Pinardo. Sí, eso es, además dominio, porque yo estaba pensando ahora mismo, cuando un árbitro puede permitirse el lujo de no ver una jugada que era muy complicada, como es un penalti a favor del equipo local, y sale tan tranquilo al vestuario, es que lo está haciendo muy bien y está sabiendo gestionar muy bien los tiempos del partido y controlar muy bien el otro fútbol, que es el que no vemos muchas veces, ¿no? Que es el de los futbolistas que confíen en ti, que te dejen hacer, y él lo está consiguiendo. Así que espectacular la primera parte, que siga así y bueno, que a ver si tiene más suerte y se vuelve a repetir una jugada así, que la pueda ver claramente. Si esto acabara así, cuando acabe la segunda parte, que es mucho decir porque queda muchísimo, el Conquense se quedaría con 8 puntos y el Barça B se quedaría justo marcando la mitad de la tabla, con un puntito más de los que tenía ahora. Tenía 4, pues serían 5, y los dos consumidas ya la jornada número 5 del campeonato de Liga. Quedaría por arriba Hércules, Olot, Cornellà y Lleida en playoff, todos con un partido menos. Conquense fuera, pero empatado con Olot, Cornellà y Lleida, pero con un partido más. Y luego por detrás, Ontinyent, Valencia, Mestalla, Egea y Español B. No, ya se colaría por ahí el Barça B para este. Play. Everybody said about the bird. facebook.com/deportescmm, hoy en YouTube en HD, en calidad HD en pruebas, youtube.com/rtvcm, está el directo de este partido, y como siempre también en nuestra página web en www.cmmedia.es, y muy pronto en CMM Play, la nueva forma de ver la televisión de Castilla-La Mancha Media. Al descanso este partido en el grupo 3, al descanso lo de segunda división, Osasuna 0, Sporting de Gijón 0, y situamos los dos partidos de primera división, primero el de Vigo. 7 minutos para el descanso, 38 de la primera, Celta 2, Valladolid 0. ¿Y el otro partido, el de Ipurúa? También 7 para el descanso, Eibar 0, Leganés 0. Las 4 de la tarde y 53 minutos. Enseguida sumamos un partido de la Liga Iberdrola, de Castilla-La Mancha en juego. Es el que juega el Fundación Albacete desde las 5 de la tarde frente al Levante. Este partido lo íbamos a emitir online, pero el Levante hizo un cambio a ultimísima hora, tan ultimísima como que fue el jueves.
play. Play. Well, everybody's heard about the bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Está francamente bien. Y vamos a ver qué es lo que pone de manifiesto mañana, ¿no? A partir de las 12. Hay pocas novedades. Sí que regresa ya en Jules Bondo en lugar de Michael Malsa. Me da la sensación que un poquito señalado, porque ya sabes que dijo Luis Miguel Ramis al término del partido que no le había gustado demasiado la actitud frente al Cádiz, en diferencia con la primera parte y el segundo periodo, ¿no? Que faltaba un poquito de intensidad. Y bueno, pues la verdad que el francés Malsa salió en esa segunda parte y se queda fuera de la convocatoria, con lo cual a mí me da la sensación de que el dedo acusador directamente señala a Malsa, que se queda, como te digo, en Albacete. Y en estos momentos, bueno, pues la expedición debe de estar todavía en el aeropuerto de... No, habrá volado ya, porque está previsto que llegue en torno a las 6:30 de la tarde aproximadamente a tierras baleares, para ya descansar y mañana afrontar el partido. Hay dos futbolistas que visitan la isla, que cuando visitan la isla por su pasado por allí, pues evidentemente van extra motivados. Uno, el Torito Acuña, que lo está haciendo muy bien, que yo creo que se ha metido en el bolsillo definitivamente a toda la afición del Albacete. Es un futbolista al que es imposible no aplaudir, porque cuando, por ejemplo, en Copa su equipo está plano, él sigue intentándolo y se pega a esos carrerones, sirva o no sirva para nada, que le gustan a todos los aficionados de ver. Y dos, evidentemente Tomeu Nadal, que es otro de los futbolistas extra queridos en las Islas Baleares. Eso es. Te añadiría un tercero, que es Alfredo Ortuño, que también tuvo una buena temporada. Sabes que es un trotamundos del fútbol. Sí, lo que pasa es que este es futbolista de todos y de ninguno, ¿no? Porque claro, como va pasando de equipo en equipo, no lo hace mal en casi ningún equipo. En otros ha despuntado y ha lucido más, pero como está tan poco tiempo en todos, como claro, que no se les asocia a ningún sitio, ¿no? Claro, claro. Bueno, sobre todo son los nombres propios que tú comentabas, ¿no? Tomeu Nadal, además hay una imagen bastante llamativa en algunas webs en las cuales se espera el recibimiento de Tomeu Nadal, ¿no? Vestidos ahí como en plan Don Quijote, con Tomeu Nadal, un berro en La Mancha, ¿no? Parece que es el recibimiento que incluso le van a hacer en el aeropuerto. Es un tipo muy querido, es la primera vez que se va a enfrentar al club de toda su vida, el Club Deportivo Mallorca. El otro, como tú bien dices, es el Torito Acuña. Quizás aquí podamos encontrar alguna de las novedades, Alberto, del Albacete Balompié, porque Luis Miguel Ramis, a pesar de los 5 precedentes que tenemos en el Campeonato Nacional de Liga y a pesar de que el Albacete no conoce la derrota, pues dejaba entrever un poquito el técnico catalán que podría haber incluso 2 o 3 cambios en ese 11 inicial. Quizás la motivación que tú comentas de Acuña pueda que lo lleve directamente al 11 titular. Quizás también la de Alfredo Ortuño, el llevar a cabo un cambio de sistema, volver a situar a 2 puntas en ataque, como ocurrió, como recordarás, ante Las Palmas, y que además pues dio un buen fruto, ¿no?, al Albacete. Con lo cual, bueno, pues por ahí pueden ir un poquito las pistas, a pesar de que ya sabes que entrena puerta cerrada algunos días de la semana, da muy pocas pistas durante los entrenamientos, y la verdad que es complicado saber ahora mismo cuál es la idea que tiene el míster del Albacete en la cabeza.
Mañana lo contamos, es horario matinal, es en las Islas y así lo ha decidido la Liga de Fútbol Profesional, así que desde las 12 del mediodía, el Mallorca Albacete en CMM Radio, en Castilla-La Mancha en juego. Un abrazo, Cristo. Otro saludo. Van a dar las 5 en punto de la tarde. Ahora le pregunto a Del Barrio si metería al propietario del Valladolid a jugar a Ronaldo, que por cierto, el máximo accionista está hoy de cumpleaños. Hoy es su cumpleaños, así que igual si se lo encuentra por allí Del Barrio, le puede invitar a la fiesta esta noche, que no debe de ser mala. No. Del Barrio, no sé por qué me da la sensación de que montárselo no se lo tiene que montar mal. No, no creo que, dado los precedentes de las fiestas de cumpleaños de Ronaldo, otra cosa no, pero no vamos a poner en duda su capacidad de organización de eventos. 43, ¿no? Cumple ya. Sí. 43 así añitos que cumple yo. Así que felicidades para él. Y ya digo, si se lo encuentra por allí, pues es una muy buena ocasión para decirle algo, incluso para cruzártelo. Para provocar el cruce, por si las moscas. Vete el cumpleaños. Oye, ahí Que estoy invitado. Debe no ser una cosa. No, no lo quería decir. Debe ser una cosa inolvidable, lo de ir a un cumpleaños de alguno de estos, ¿no? De futbolista brasileño. Bueno, que me enrollo. Las 5 en punto de la tarde. Vamos a vivir los últimos compases de este primer periodo en estos dos partidos y volvemos enseguida en CMM Online al choque de la Fuensanta. Empezamos por el más rácano. Ha habido ocasiones, ha habido paradas, por ejemplo, de Mitrovic hace un ratito. Muy buenas, pero de momento 0-0 en el marcador y Purua Luis. Sí, la última y la única que ha tenido el Leganés en la primera mitad. Un paradón de Dimitrovic que sigue de dulce como en las últimas semanas. Un remate de Carrillo. A bocajarro prácticamente sacó la panopla a Dimitrovic. La envió a córner. Estamos con el tiempo cumplido. Se añade uno. Llegaremos hasta el 46. Ataca como prácticamente toda la primera mitad el Eibar, que es el que tiene la posesión, que es el que domina, es el que manda, pero que no encuentra soluciones para batir la meta del Pichu Cuellar. Ahora pedía una falta el conjunto armero. Despeja el Leganés, siempre buscando los banoles en largo de esa doble tripleta Carrillo-Santos. Que de momento, insistimos, y como acabamos de narrar, solo ha tenido una en la primera mitad. El Eibar ha tenido tres. Toca en defensa el Leganés. Balón hacia la portería directamente de Dimitrovic. Y aquí parece, yo creo, que va a morir esta primera mitad. Porque Dimitrovic, además, que no tiene mucha prisa en sacar. Y además no le está forzando el delantero para que así lo haga. Ahora la pone arriba Dimitrovic, buscando la cabeza de Sergi Henrich y el colegiado que dice que todo el mundo para la caseta. Play. Well, everybody's heard about the bird. Play. Well, everybody's heard about the bird. The bird is a winner.
Va a seguir peleándolo y que aunque se reduzca un pelín las posibilidades de éxito de que se juegue ese partido en Estados Unidos, él dice que no está todavía todo agotado y la vía muerta. Pero está empeñadísima la liga en jugar este partido para abrir mercado en los Estados Unidos de América. Está compareciendo Ernesto Valverde, ahora mismo en la sala de prensa, es la previa del partido de mañana precisamente frente al Girona en la Ciudad Deportiva, y hasta allí nos podemos ir para escuchar el sonido en directo, a ver qué está comentando nuestros compañeros. Está preguntando por la adaptación de Coutinho, ya lo que llamamos de temporada. ¿Cómo la está viendo Valverde? Muy vertical, es muy de jugársela, de hacer un uno contra uno, a veces en zonas un poco más retrasadas en las que tiene que tener un poco más de cuidado, pero es un jugador que nos aporta mucho desequilibrio. Él puede jugar en cualquiera de esas dos posiciones, tanto por, bueno, en más posiciones, pero en donde está cómodo es ahí o en la posición de banda izquierda, y ya sabemos que puede rendir en cualquiera de esas dos, pero también en otras. El año pasado jugó en la derecha también. Valverde, si hizo algo más, lo contamos enseguida. Los titulares que nos vaya dejando esta comparecencia de esta rueda de prensa de Ernesto Valverde. Las 5 de la tarde, 7 minutos, Castilla-La Mancha en juego en Radio Castilla-La Mancha. Ha empezado el partido y ha empezado mal, por cierto, para el Fundación Albacete. En Valencia, frente al Levante, ha marcado Maitán el primero para el Levante. 6 de la primera parte, Levante 1, Fundación Albacete 0. El primero para el equipo local, para el conjunto de la costa levantina. Todos los resúmenes de todo el deporte regional, muy pronto en CMM Play. Y por cierto, ya se han jugado 3 partidos este sábado en la Liga Iberdrola: el Madrid 0, Rayo Vallecano 4, Español de Barcelona 0, Barça 3 y Athletic 2, Atlético de Madrid 4. Vamos a volver de nuevo hasta la Fuensanta a ver si ha habido cambios en el arranque de la segunda parte. Conquense 0, Barça B 0, Manolo. No hemos apreciado ningún cambio, jugará la falta favorable al Conquense, la pone Lozano, el balón dentro del área, lo va a rechazar la defensa del Barcelona y le cae finalmente a David Rodríguez, que vuelve a jugar en banda derecha para allí Dembélé, y esa bola quedaba en un futbolista en Mingueza del Barça B, protestaba en mano, al final el lanzamiento mordido desde la frontal de Dani Jerica a las manos de Lazar Karevic. Llevamos ya 3 minutos de juego de la reanudación en la Fuensanta, no hay cambios en ninguno de los dos equipos. Juega el Barcelona B, es por la banda derecha, en la posición defensiva del Barça, Chumi, el que juega para Jorge Cuenca. La está esperando Mingueza en la banda izquierda. De momento quiere meter ese balón entre líneas. Un juego que puede llegar para Mujica en la frontal. Se queda medio salida. Sergi Puig, el disparo. Gol, 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 gol,
La atrapó con facilidad Mújica y el delantero canario del Barça en el minuto 3 y medio de la segunda mitad en un error defensivo. Tampoco estuvo afortunado el cancerbero del Conquense, que primero amagó con salir y después se quedó bajo los palos. Marcó el Barça B. Conquense 0, Barça B 1. Muy pronto, CMM Play, la nueva plataforma digital de CMM. Fran, todo tuyo. Bueno, pues curioso, porque nos hacen un gol de la manera que no está habitual Barça B a lo mejor atacar, ¿no? Que es un balón largo, al espacio, ¿verdad? Eso es un balón al espacio a la espalda de la defensa. Yo creo que, bueno, ha habido una duda del portero que le ha generado también dudas a la defensa. Y bueno, luego la definición del jugador del Barça B ha sido muy buena, pero yo creo que más error nuestro. Ojo que no la va a tener a Diver, el balón también largo. Ahí está el balón que la quería poner, el punto de penalti en la entrada de Lozano. Rechazó la defensa del Barça finalmente para Lázar Karevich, se quedó en nada. Duro mazazo, por tanto, para el Conquense. Ese gol, precisamente como decía Fran García, en una acción poco habitual de ataque del Barça. Ese balón a la espalda, qué bien tiró el desmarque Mújica, qué bien. El futbolista del Barça supo aguantar la no salida de Sergi Puig y al final definió como Los Ángeles, alojando la bola al lado del palo izquierdo de la portería de Sergi Puig. Ahora la falta nuevamente de Ayi Dembélé, que llevando una cartulina amarilla, cuidado, Sí, porque lo estaba pensando ahora mismo, inclusive el árbitro, al parar el juego y no dejar continuar, también es una manera de darle una advertencia a Dembélé, de decirle que otra acción de esas y le va a suponer la segunda tarjeta amarilla. Se ha desentendido del balón y le ha pegado un viaje cuando ya estaba el balón en otro sitio y además en una zona del campo, prácticamente en el córner del equipo del Barcelona, que no tiene ningún sentido. Pues vamos a ver cómo se repone el Conquense de este gol tempranero en esta segunda mitad del Barça B. Tuvo que salir ahora de su área Sergi Pucha, rechazar un balón. Hay gol en Castilla-La Mancha. Sí, este es bueno. Nos quita un poco el regusto malo que nos ha quedado en la concatenación de errores del Conquense en este 0-1 del Barça. Marca el Funda, empata Kuki de penalti. Es un penalti que ha cometido el Levante Unión Deportiva en el minuto 7, esta primera parte, sobre Alba María Redondo. Y lo ha cogido Miriam Rodríguez y Kuki para adentro. Acaba de marcar el Levante 1, Fundación Albacete 1. Ya está aquí, está a punto de caer. El deporte online se traslada muy pronto a CMM Play. Las 5 de la tarde y 11 minutos. Castilla-La Mancha en juego en Radio Castilla-La Mancha. Hay que arreglar también lo de la Fuensanta. Si es de la primera, nos queda mucho para arreglarlo, Manolo. Vamos a ver, porque esto no solo no se arregla, sino que hay gol, 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 bueno. gol del Barça B. Jugada de rechaces, de errores. De yo la despejo, tú no puedes. Yo no remato al final. Ese balón muerto en el que piden posición antirreglamentaria de Mújica acabó entrando en la portería de Sergi Puig para que el delantero canario del Barça B haga el segundo. Minuto 6 y medio de la segunda. Conquense 0, Barça B 2, Mújica. CMM Online se traslada de plataforma para darte más calidad, más interacción. Muy pronto en CMM Play. Pues la ha tocado Mújica, pero es que casi lo intenta. Sí. Es una concatenación otra vez de desdichas en el Conquense atrás. Con una facilidad preocupante el Barça B está haciendo los goles, Fran, casi sin quererlo. Pues sí, es curioso que después de la primera parte, en la que sí que han tenido y han generado bastantes ocasiones peligrosas, en este inicio de la segunda parte, sin haber hecho un inicio tan arrollador, pero han tenido mucha más eficacia. La verdad es que, bueno, yo creo que ha sido más falta de contundencia nuestra que mérito del Barça B. Es un medio, en propia puerta, medio gol de ellos sin querer, el 0-2, que pone esto ya la cosa muy, muy cuesta arriba. ¿Ha podido haber fuera de juego en el origen de la jugada, Pinardo? No, porque Iván Rubio en todo momento es el que está rompiendo. Aquí pedían fuera de juego en el último toque del jugador del Barça B, que parece que no hay nadie por detrás y demás, pero Iván Rubio, que venía de haber forzado al delantero del Barcelona B por línea de fondo y estando el portero debajo de palos, han evitado que hubiera posición de fuera de juego. De no haber sido por la posición de Iván Rubio, sí que estaba en posición, pero Iván Rubio lo rompe, así que gol legal. Lo vuelve a intentar el Barça, que se la va a llevar Mújica. Menos mal que perdió el equilibrio, menos mal para el Conquense, que al final cayó porque le ganaba la tostada a John Vega, que finalmente fue el que recuperó jugando ya para De Pedro. En campo contrario, el lateral zurdo de la Unión Balompédica Conquense, cae más a la izquierda a Dive, que ahí va a ser el que lo va a recibir como improvisado extremo zurdo.
Adibe que juega nuevamente con De Pedro. Este la va a poner, no lo amaga y va a llegar hasta la línea de fondo. La pone, el balón muy pasado, no puede llegar de primera allí Dembélé. Vamos a ver si logra evitar que salga por línea de banda. Lo evita, pero se la regala al Barça, que puede montar la contra. Ricky Pusso no puede recuperar. Si lo hace Dani Gérica, que se tiene que arrojar a los pies de Saverio. Al final yo creo que se le escapó al futbolista del Barça, dice el colegiado, que tras tocar en uno del Conquense, balón de lateral, por tanto, para el filial del Fútbol Club Barcelona, que ya se impone. Estamos en el minuto casi 9 de la segunda mitad, por 0-2 en la Fuensanta, ambos marcados por su ariete Mújica. Juega el Barça B en defensa. Es un reto muy importante para el Conquense, ¿no?, de intentar en esta segunda parte darle la vuelta a ese 0-2. Pero bueno, intentémoslo, que es que hasta ahora no se ha visto al Conquense en la jornada precedente, Fran. Bueno, la verdad es que, por desgracia, no estamos viendo, sobre todo, el juego de posesión que suele tener la balompédica y que es el que la ha llevado a tener tan buenos resultados en las primeras jornadas. Pero bueno, vamos a ver si este 0-2 hace que cambie un poquito el chip, a ver si hace alguna introducción también Luis y algún jugador de banquillo nos da un poco más de ese plus que nos está haciendo falta. Gol del Dortmund. Empatado el partido al Hoffenheim y solo está con uno menos. Pulisic acaba de hacer el 1-1. El partido está en los últimos 5 minutos ya. Nos quedamos en el 0-2, que nos preocupa, la verdad. Si marcamos prontito y podemos pensar en remontar. Manolo. Va a sacar de banda Adrià Parera, jugando con Nagy Dembélé. Quería jugar con Diego Peláez. Al final recupera el Barça sin problemas. La bola cae a banda derecha para Guillem, donde quiere meter el balón directamente hacia Balú. Madre mía, qué poderío físico del futbolista canadiense, que intenta el sombrero sobre Ion Vega, pero al final pierde el equilibrio y acaba atrapando Sergi Puig, que juega ya para que el Conquense intente atacar. Ahí la tiene David Rodríguez en el círculo central e intenta jugar con Diego Peláez. Al final el pase no fue bueno, la perdió el Conquense, aunque la vuelve a recuperar ahora de cabeza el lateral derecho Parera, que quiere jugar de cabeza con Nagy Dembélé y no puede atrapar el balón el de Pineda de Mar. Sí que lo controla el Barça por banda izquierda, se lanza a los pies Iván Rubio de Quique Saverio para conceder un nuevo saque de banda. El Conquense ni antes ni durante los goles ni después está sabiéndole tomar el pulso al partido. No está cómodo hoy el equipo de Luis Ayón sobre el césped de la Fuensanta. De momento inapelable la victoria del Barça B, que sigue dominando la situación. Es Ricky Puig jugando con calidad hacia atrás, ahora se hace un pequeño lío Chumi, pero Adibe no logra llegar a arrebatar el balón. Sigue jugando el equipo visitante. Ahí está el Barça B, tocando ahora con el marcador a favor, con muchísima menos prisa, intentando mantener el resultado a través de la posesión del esférico. Al final acaba perdiéndola. Llega el esférico a posesión de Sergi Puig, que juega ya en corto para Iván Rubio. Ahí está Eloy, defensa central del Conquense, jugando hacia Adrià Parera. Este combinando todavía en su propio terreno de juego con Diego Peláez, cuando vemos ya tanto a Luis Hernáiz como a Jairo Cárcava dispuestos a saltar el terreno de juego en cuanto haya un parón. Ahí está De Pedro jugando ahora con Lozano. Lozano puede entrar en el área, no, se da la vuelta ante la presencia de un futbolista, concretamente Sarsanedas. Continúa Lozano, la va a perder, pero va a recuperar David Rodríguez, aunque el esférico ya muy lejos del área del Barça, tan lejos que tiene que ceder atrás hacia su propio campo, donde juegan entre centrales Ion Vega para Iván Rubio. Este a la derecha para Adrià Parera. Ahí juegan cortito con Nagy Dembélé, que intenta pasársela por detrás ante la presencia de Mingueza. Al final el balón que se pierde a favor del Barça. Vamos a ver si se producen los cambios. Ahí están Jairo Cárcava y Luis Hernáiz. Se va a retirar Diego Peláez por un lado. Ahí está el futbolista gallego retirándose. Entra Jairo Cárcava. Y vamos a ver por quién salta al campo Luis Hernáiz, el futbolista procedente del Villarreal Conquense de nacimiento, que hace su debut en la camiseta de la Unión Balompédica Conquense, sustituyendo a Nagy Dembélé. Por tanto, se fueron Nagy y Diego Peláez, entraron Jairo Cárcava y Luis Hernáiz. Ya se pone la bola en juego, directamente de banda, buscando a Mújica, que está ahí peleando con Iván Rubio, que logra dar un toque sutil para jugar con Sergi Puig. Este despeja el balón, no lo puede controlar David Rodríguez. Sí, de cabeza Lozano con Jairo Cárcava. Al final no decidió aplicar ventaja al colegiado y señaló la falta que le hicieron a Lozano, que la pone ya en juego David Rodríguez para Jérica. Este retrasa hacia la posición de Ion Vega. Levanta la cabeza el de Miranda para al final terminar combinando con su compañero en línea de centrales, Iván Rubio. Este hacia
Parera, que juega con Luis Hernández, que en su primera acción intenta y consigue el caño sobre el futbolista del Barça para intentar devolver la pared a Adrián Parera, pero vuelve a recuperar el Barça, que qué bien toca ahí. Vamos a ver si logra el Conquense arrebatar el balón. Al final lo consigue, el balón de Lozano para Luis Hernández. La toca de primeras, ese balón no puede llegar Jairo Cárcava. Se quedó ahí enganchado en el cuerpo de Guillem. También protesta tímidamente el público, no, una posible no. mano. Ojo que ahora se equivoca de Pedro, que la roba Balú, que ahí intenta el uno contra uno ante John Vega, que viene. Además, yo creo que hay falta del propio Balú sobre John Vega. El colegiado de momento está aguantando sin pitar la falta. La saca con calidad John Vega para el propio de Pedro. Aplaude el Conquense, el público en Conquense, el esfuerzo de su equipo. Ahí está tocando en el centro del campo para Dani Jérica. Este para David Rodríguez. Se desmarca por la derecha Luis Hernández. Vamos a ver si logra el ex del Villarreal. No, al final no logró controlar de primeras esa bola, que se pierde. Favorable en línea de banda para el Barça B. Minuto 14 de la segunda mitad. Conquense 0, Barça B2. Se queda el Levante con una futbolista menos, expulsada Marta Corredera. En el Levante 1, Fundación 1. Así que a ver si sabe aprovecharlo el Fundación Albacete, que está empatando después de empezar a remolque este partido con el gol inicial de Maitane, luego Kuki de penalti hacia el empate, el 1-1 en el marcador. Está a punto de acabar en Alemania el Hertha Berlín 4, Mönchengladbach 2, está en el minuto 92, y también el Hoffenheim 1, Dortmund 1, está en el minuto 92 de partido. Han empezado los de primera en España en la segunda parte. ¿Hay cambios? Primero Ipurúa. No hay cambios, siguen los mismos protagonistas. Llevamos 3 y medio de la segunda mitad con el marcador inicial de Eibar 0, Leganés 0. Y en Balaidós continúan los mismos 22 de la primera parte. No ha movido el banquillo Sergio González con ese gol que le ha metido un poquito en la lucha por el resultado. Tampoco el turco Mohamed, así que siguen los mismos 22. Ya 2 de la segunda, sigue ganando el Celta 2-1. A ver si llegará en esta, Manolo. Ojo a la falta de la que fue objeto Adibe. Está un poquito lejos, pero desde ahí seguro que aunque vaya a magar el centro, tanto él como Lozano, va a pegar a puerta el extremo de la Unión Balompédica Conquense. Está en buena posición para su zurdita. Ahí hasta 4 hombres de la barrera del FC Barcelona. Ahí la va a tocar Dani Jérica directamente a puerta, por encima de la puerta de Lázar Karevich. Se marchó la oportunidad para el Conquense. Saque de puerta para el Barça B. Estamos atacando más desde que ha encajado el Conquense el segundo que en el resto del partido, que era mucho, Fran. Igual un poco tarde, pero bueno, es de agradecer esta reacción del Conquense. Sí, bueno, también estaba claro que con los cambios al final algo tendría que cambiar en el equipo. Yo creo que la entrada de Jairo nos va a ayudar porque da mucha profundidad ofensiva, ¿no? Y la entrada de Luis por banda derecha también nos puede dar velocidad. Entonces, bueno, vamos a ver. Imagino que el Barça se ve ganador también del pasito atrás, ¿no? Para intentar buscarte la contra. Pero por lo menos está teniendo la pelota el Conquense, que no la había tenido hasta ahora. Estamos ya en el 16 de esta segunda parte. 0-2 en el marcador con el doblete Mujica. Damos un segundito que estamos también en el Coliseum. Ponemos en cuenta atrás el Getafe Atlético de Madrid. Sánchez Martínez va a pitar este partido de Primera División, que tiene ya 11. Armando Clavero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto, amigos oyentes de CMM Radio. Aquí estamos ya en el Coliseum Alfonso Pérez para a partir de las 6:30 narrar este encuentro entre el Getafe y el Atlético de Madrid. Ya hay 11, como tú bien comentabas, en el conjunto rojiblanco. Un equipo, el del Cholo, necesitado de sumar 5 puntos de 12. Ahora mismo noveno en la clasificación antes de que comenzara esta jornada. Toca ganar como sea si se quiere aspirar a todo. Y estamos, como quien dice, a 22 de septiembre. Así que hay que sumar ya de 3 en 3. La principal novedad es que se queda Correa en el banquillo. Entra Lemar. El resto lo que se esperaba, es decir, Jan Oblak en portería. Línea de 4 con Juanfran, Jiménez, Lucas y Felipe. Por delante Rodrigo y Saúl en una banda, Lemar. En la otra Coque, con Griezmann y Diego Costa. Recuerden que Godín descansa, por eso de las rotaciones se quedaron fuera de la convocatoria Vitolo, además de los lesionados Arias y Savic. Así que ese es el 11 titular que saca el argentino. Un Cholo que tiene tomada la medida y de qué manera al Getafe. Se han enfrentado 11 veces desde que él es entrenador del Atlético de Madrid en partidos oficiales, perdón, 13 veces, con 11 victorias y 2 empates para el Cholo. 26 goles a favor. No ha encajado desde que el argentino es entrenador del Atlético de Madrid ningún gol por parte del Getafe, así que puede ser el equipo que más tenga tomada la medida, el Atlético de Madrid, desde que el Cholo, repito, es entrenador. Hace un calor horroroso aquí en el Coliseum, marca 33 grados el teléfono cuando hay gol en CMM Radio. Pues sí, tenemos gol, vuelve ahora por Getafe para cerrar, de un castellano manchego en primera, Castro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Quique García para Leibar! ¡El Conquense, el Motillano, el más rápido!
sido el más atento, el más listo para cazar un balón suelto, para poner el primero en el marcador. Remataba Sergi Enrich. Vaya remate, la despejaba con muchísima fortuna el Pichu Cuellar, tocaba en el larguero y llegaba raudo, veloz, el motillano, uno de los nuestros, con la cabeza, Quique García, para meterla para adentro. En el 52 de partido se adelanta Leibar, gol de Quique García, Eibar 1, Leganés 0. Dentro de muy poco podrás elegirlo todo y a un solo play. Hay que estar muy atento para buscar ese rechace después de que el larguero escupa a quien ha tenido el gran mérito de rematar entre los centrales, ganando la posición perfectamente de cabeza. Una pelota que parecía que se colaba como un verdadero obús, el remate de cabeza de Sergi. Pero al final, esto lo ha querido la madera. Escupía la pelota y tenía que estar alguien tan atento como Quique para enviar la pelota dentro. Es el primero en Ipurúa. Por fin, Castro, por fin hay goles. Por fin hay goles y además así saben mejor, con denominación de origen Castilla-La Mancha, de Quique García. Por fin hemos tenido que esperar 52 minutos, pero lo relatabas tú. Si no era el de Sergi Enrich, ese remate tenía que llegar. Quique García, se ha abierto la aleta. Veremos si sigue así y seguimos viendo goles aquí en Ipurúa. Pues esto está 1-0 en el marcador. 2-1, sale más espabilado que en el arranque de la primera parte del Valladolid en Balaidor, del barrio. Sí, sale con la tónica de los últimos minutos de la primera parte. Al Celta le está costando, yo creo que con el 2-0 tan de tempranero se ha ido del partido, se ha relajado en exceso y la pelota la maneja el Valladolid. 6 de la segunda, va a entrar Toni Villa, así que más madera quiere meter un jugador más de ataque, Sergio González. Va a entrar Toni Villa, el canterano del Valladolid, y se marcha Keiko Gontán, el ex del Alba, así que cambio natural en banda para el equipo de Valladolid. Por cerrar la presentación del Getafe Atlético de Madrid, que ponemos ya en cuenta atrás, partido de las 6:30 en Primera División. Armando, ¿queda en el tintero algo que contar en esta portada del partido? Simplemente decirte que el terreno de juego está en perfectísimas condiciones, mucho mejor que el Metropolitano, así que hoy no habrá excusas y que muy poquitos aficionados del Atlético de Madrid van a estar aquí hoy animando. Las entradas son a 50 euritos y se calcula que en torno a 200 aficionados como máximo del Atlético de Madrid estarán animando in situ en este Coliseum, que espera una magnífica entrada. Todo lo que no sea ganar se puede convertir en un drama Liga, para el Atlético de Madrid hoy. Así que el partido tiene mucho morbo. Getafe, 7 puntos, quinto en la tabla. Atlético de Madrid, 5 puntos, noveno en la tabla. A ver qué pasa, línea abierta ya con el Coliseum. Cualquier cosa nos va contando ya Armando Clavero. Así que hasta ahora, Armando. Perfecto. Las 5:25 ha tenido otro arreón la Unión Balompédica Conquense y una contestación del Barça hace un instante en el 20-02. Así es, ha tenido Luis Hernández un lanzamiento desde fuera del área que ha pasado muy cerquita del larguero de la portería que defiende Lázar Karavic, pero dio cumplida réplica Saverio con una buena internada por banda izquierda, llegó hasta la línea de fondo. Al final el disparo de Ricky Puig no encontró puerta. La verdad es que ahora está mucho más entretenido, más bonito el partido. Ahora está el Conquense también atacando y Lozano ha forzado una falta nuevamente peligrosa cerquita de la frontal. El Conquense ahora ataca más, también asume más riesgos, pero si no asume riesgos perdiendo 0-2, ¿cuándo lo vas a asumir, Fran? Sí, así es. Es verdad que ahora estamos pisando mucho más campo contrario. Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado con la transición defensa-ataque del Barça B, porque tiene gente muy rápida y nos pueden hacer daño. Pero como tú dices, Manolo, tenemos que asumir riesgos porque vamos perdiendo. Pues vamos a ver esa falta cuando hay gol en Castilla-La Mancha. Sí, tenemos gol otra vez en primera en Vigo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Celta Diego Aspas! ¡Este siempre está y nunca perdona! Segunda pelota en condiciones que le ha llegado al capitán del Celta. Apareció la frontal. Cargó el rifle de la izquierda, la puso pegadita a la cepa del palo para distanciar de nuevo a su equipo. Marca Yago, marca Aspas, no perdona. Celta 3, Valladolid 1. Y le queda también el partido ya al Manchester City. Choque en el 70-20 para el final. Marca el cuarto. Así que el equipo de Guardiola se pasea ya en la cancha del Cardiff. 0-4 en el marcador. Celebramos los goles en Castilla-La Mancha en juego. La cancha regional está de mudanza. Y dentro de muy poco podrás darle al play. Lo que queremos es darle un pelotazo con todas las fuerzas al balón en la Fuensanta para hacer el primero que nos meta en el partido y le meta pimienta al choque. 0-2, Manolo. Pues vamos a ver, por aquí de momento el único pimienta que hay es el entrenador del Barça B. A ver si el Conquense logra cogerle el pulso al partido en esta segunda mitad, donde se le ha puesto muy cuesta arriba el tema. Ojo ahora porque no hay fuera de juego. Sí, finalmente, yo creo que sí estaba de manera clara
El delantero centro Mújica, el autor de los dos goles, así lo señaló el asistente. Y hubo antes una acción en la que Saverio no estaba, Mújica sí, fue por el balón Mújica y le echó una bronca a García Pimienta al delantero centro, como ahora, que yo creo que también está clarísimamente en fuera de juego. En este caso Collado, ahora ha tirado bien la línea, pero ese detalle ha sido tremendo, le ha dicho el entrenador, ¿por dónde vas si el que entraba por detrás no estaba y tú sí? Esas acciones los entrenadores las solemos apreciar mejor, pero dentro del campo la verdad es que el futbolista, pues bueno, pues no, si al menos que el compañero le dé una voz, es muy difícil que lo vea, ¿eh? Vamos a ver por qué ahora, qué bien lo hace David Rodríguez en el centro del campo yéndose de Puch. La bola no puede llegar a Jairo Cárcava, despeja la defensa, la va a controlar en primera instancia, en segunda también David Rodríguez, buen gesto técnico, aunque al final le roba la cartera por detrás. Se lanza a los pies de Collado, pero no puede evitar el contraataque del Barça. Ojo que está Mújica fuera de juego, por eso no se la da a su compañero. Recupera el conquense. Es Adrián Parera, juega con Lozano, que se da la vuelta. Juega ya a la izquierda, donde ha caído el delantero Jairo Cárcava. Se marcha bien en primera instancia de su defensor y va a cambiar la orientación del juego para Luis Hernández. No es bueno el control del jugador conquense, aunque se rehace y recupera para ceder atrás para Adrián Parera. Aplaude la Fuensanta, juega en cortito. Adrián Parera con Lozano. Pide movilidad de los puntas. Ahí está tirando el desmarque Jairo Cárcava. No lo ve, ahora sí. Mira para el tendido, hacia el tendido y al final no le entendió ni el propio Jairo Cárcava. Y ese balón se marchó directamente a las manos del cancerbero Lázar Karevich. Parece que va a mover también ya el banquillo García Pimienta, el técnico del FC Barcelona B. Mientras juega su equipo por banda derecha, es Guillem, que va en un paso. Perdona un segundito, Noeda, que pasa en Balaidos, que hay lío, está el juego detenido. Pues es una jugada de Óscar Plano, ha salido Junca a tapar al futbolista del Valladolid, ha zancadillado muy claramente y Junca tiene amarilla. Había hasta cuatro futbolistas del Valladolid reclamando, pero ha salido para que lo entienda todo el mundo, que no. Con el tractor a derribarlo directamente. Sí, es una jugada de fácil segunda tarjeta amarilla, pero el colegiado ha decidido… Difícil si es la segunda, ¿no? Eso es, sí. Ha decidido dejarle continuar. No sé cómo está la detención el partido, es verdad que si es una jugada aislada se podría perdonar. Pero vamos a ver, ¿cómo perdonar? Pinardo, si es amarilla la acción, será amarilla. Pero un segundito, que tenemos que Cuenca, Manolo. Gol, 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 gol del Barça B. Jugada de ataque coral del equipo barcelonista. Desde la derecha, Balú, hasta que le cayó a Saverio, que la intentó introducir de primera. Rechazó Sergi Puig. El rechazo le cayó a Mújica, autor del hat-trick, para que marcara, a pesar de las quejas de la defensa del Conquense, pidiendo posición antirreglamentaria. El gol sube al marcador. Marcó Mújica de nuevo. Conquense 0, Barça B3. Todos los resúmenes de todo el deporte regional, muy pronto en CMM Play. Lo intuimos, Pinardo, pero no lo podemos asegurar. Eso es, ahí está. Jugada muy, muy, muy difícil. Yo, según la vi en directo, me parecía que pudieran llevar razón, sobre todo porque el momento del fuera de juego no es cuando llega a impactarlo, sino cuando lanza a su compañero y luego la para el guardameta del Conquense, ¿no? En ese momento, para mí, debía estar más adelantado por cómo venía transcurriendo la jugada, pero es verdad que el tiro de cámara no nos deja verlo y no podemos garantizar nada. Podría ser fuera de juego, pero, insisto, lo intuimos más que verlo. Por la posición de todos los jugadores y por el momento en el que hace el gol después del rechace, sí parece que está un pelín adelantado. Pero en cualquier caso, esto parece que va a quedar en anécdota, porque con el 0-3, Fran, se pone esto imposible, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, ya estábamos teniendo muchas dificultades con el 0-2, porque tampoco acabamos de conectar mucho en zona ofensiva. Con el tercer gol yo creo que prácticamente nos mata. Yo creo que el Conquense le está pasando factura el esfuerzo que ha hecho detrás del balón en la primera parte, y de ahí que no estamos teniendo el empuje y que defensivamente nos esté costando volver tras perder el balón. Independiente además, Fran, de que haya podido ser o no fuera de juego, hombre, hay que ponderar que la jugada ha sido espectacular. O sea, es que es Balú el que se va de fuera adentro, se marcha del primero, la pone para Saverio, este tira, al final el rechazo lo recoge el jugador del Barça B. O sea, es que es un alarde de poderío de jugones lo que está haciendo el Barça B. Sobre todo ha habido un detalle de Ricky Puig, un pase de tacón. Vamos a ver porque puede llegar nuevamente el Barça B. Collado llega hasta la línea de fondo, yo creo que ese balón salió. No lo indicó el asistente, al final achicó ahí la defensa del Conquense para enviar a córner. Y desde luego, como el Conquense no haga vigilancia un poquito, el resultado puede ser de escándalo, ¿eh? Ya no sé yo si hay que ir a meter a alguno para intentar acortar las distancias, o a que no te metan más, ¿eh? En estos partidos, cuando hay una dinámica tan clara a favor del otro equipo, bueno, pues hay que pensar un poquito más en no encajar más goles, ¿no? Que a lo mejor en intentar conseguir algún gol, porque se está viendo que hay mucha superioridad ahora mismo por parte del Barça B. Que además va a introducir su primer cambio, va a saltar al terreno de juego Abel Ruiz con el 18.
Se retira Balú, el canadiense del FC Barcelona B, uno de los destacados del partido de hoy. Y ahí está saltando al terreno de juego Abel Ruiz, otra de las perlas de la Masía. Futbolista que seguramente veremos jugar a no tardar además en primera división. El córner a favor del Barça que ya se pone en juego. Ricky Puig la va a poner ahí con pierna derecha al segundo palo, buscando precisamente a Abel Ruiz. Demasiado pasado esa asistencia. El balón que sale fuera de banda favorable a la Unión Balompédica Conquense, que está ahora mismo noqueada con ese 0-3 que campea en el marcador. Va a aprovechar también el Conquense para meter el último cambio. Va a saltar al campo Uriol Rey, otro ex canterano del Barça, que va a dar relevo y descanso a Alberto Lozano. Aplaude el público a Lozano cuando se retira. Y por tanto ya ha hecho los tres cambios por parte de la Unión Balompédica Conquense. Minuto 28 y medio de juego de la segunda mitad, 0-3. Vamos a ver si el Conquense es capaz al menos de recortar distancias en el marcador. Recupera nuevamente el Barça, jugando muy cómodo. Ahí está Guillem, que desde la defensa ya traspasó la medular para intentar servir a la izquierda para otro de los destacados, a mi juicio, Quique Saverio. No puede llegar, la va a perder en la salida del esférico Luis Hernández. Es Quique Saverio el que se va de fuera adentro, que bien. Vamos a ver, intenta un recorte más. Bueno, ahora se dejó caer un poquito, aunque también es cierto que le metió la pierna ahí Iván Rubio. La posición estaba ya tomada y es verdad que el futbolista al final va para allá, pero es que el jugador del Conquense se había quedado para que pasara por ahí a hacer el placaje, con lo cual la falta es clara y para el árbitro es muy sencillo de arbitrar ahí. Pues la falta que es peligrosa, ahí en apenas 40 centímetros de la frontal, un poco escorada, eso sí. Es complicado desde ahí buscar el lanzamiento directo a puerta, además siendo un zurdo el que se encuentra dispuesto a lanzarla. Lo más normal es que además con la subida de los centrales del Barça B busquen un centro para un posible remate de los futbolistas que se encuentran ahí en el segundo palo. Ahí la va a poner Collado, efectivamente, el balón perfecto. Bueno, estaba solo, totalmente solo Mújica, que tan solo tenía que contactar con su cabeza con el balón. Al final no pudo y el balón se perdió. Qué tormento fuera de muchacho, ¿eh? ¿Sí? Qué tormento en este partido. Digo en ataque porque el otro bueno, qué calidad tiene Ricky Puig, ¿eh? No lo vamos a descubrir nosotros, ni mucho menos. Mira, se descubre él solito, pero tela, tela. Aprovechamos la pausa, 30 de la primera parte, con Conquense 0, Barça B3. Esto parece que está sentenciado ya. Son las 5 de la tarde y 35 minutos. Acaba de marcar en segunda Osasuna Rubén García, el primero en el Sadar, al Sporting de Gijón. Así que esto está ya 1-0 en el marcador. Osasuna 1, Sporting de Gijón 0. Muy pronto, CMM Play, la nueva plataforma digital de CMM. Y aprovechamos el juego detenido en la Fuensanta para buscar novedades, cambios que estoy viendo por ahí que se están preparando ya. Primero Nipurúa gana el Eibar 1-0, Luis. Declaración de intenciones del Leganés, no les queda otra. Mete Pellegrino, dos hombres de ataque, han entrado el Nesiri y el Zar, se han marchado Juanfran y un desaparecido Santos, pero sigue sin crear peligro. Es el Eibar el que sigue dominando, el que sigue teniendo las ocasiones y el que además desde hace unos minutos vence en el marcador con el tanto de Quique García. 65 de partido, Eibar 1, Leganés 0. Y con el tercero, segundo en su cuenta de Iago Aspas, tercero para el Celta, entrega el partido ya el Real Valladolid. Lo sigue peleando en Balaidos del Barrio. Lo sigue peleando, sigue mandando en el terreno del juego. Al Celta no le importa ceder la pelota, lo ha hecho ya en la primera parte, aunque le ha costado un susto. Así que de momento domina el Valladolid, busca el segundo gol, tampoco sufre en exceso el Celta. 5:36 minutos de la tarde, sigue aguantando el 1-1 el Levante, a pesar de estar con una futbolista menos en este partido. El choque arrancaba a las 5 de la tarde, vamos camino del descanso, le quedan todavía 10 minutos más el tiempo que está en esta primera parte en la Ciudad Deportiva del Levante. 1-1 en el marcador. Enseguida presentamos el primer partido en primera división del Valdepeñas a domicilio. Después de el choque que perdía en el debut frente al Levante, le toca a Peñisco, la Castellona. Así que enseguida estamos por allí con Miguel Castro. Ahora buscamos al menos el de la honra en la Fuensanta que nos permita, pues no sé si meternos en el partido o va a ser demasiado tarde, pero es verdad que las esperanzas se van disipando cada segundo que va corriendo el cronómetro, ¿no, Eda? Así es, porque son ya 32 de juego de la segunda parte. El marcador es inapelable, 0-3. Ahí la jugaba Iván Rubio con problemas ante el auténtico depredador del área que está demostrando ser Mújica, el delantero canario del Barça B. Hay gol en Castilla, sí, la Mancha en juego. No hay como hablar del Barrio. ¡Gol, gol, 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 gol!
Valladolid en Esunal. Acaba de entrar el turco en el terreno de juego. Seguía intentándolo el Valladolid. Buena jugada de Óscar Plano. Apertura de izquierda para Nacho Martínez, que ha vuelto a ser el asistente perfecto. Su balón centradito, raso, lo ha rematado, tirándose el césped. Unal para marcar el 3-2. Se vuelve a meter en el partido el Valladolid. Celta 3, Valladolid 2. La cancha regional está de mudanza y dentro de muy poco podrás darle al play. 3-2 en el marcador, después de que el Celta está ampliando ventajas, el Valladolid se está empleando y resistiendo una y otra vez en reducirlas, y siempre en este partido con un protagonista, que es el VAR, Roberto. El VAR y el árbitro está consultando de nuevo Prieto Iglesias. Bueno, se anulan ya este gol al Valladolid, con la que lleva cayendo durante todo el partido. Yo creo que no es fuera de juego, la verdad, el centro es muy bueno, y a mí me parece la sensación por las primeras repeticiones que están llegando al monitor es que es posición correcta. Aún así, Prieto Iglesias sigue en el centro del campo, ha dicho que no se reanude el juego, está hablando, da el ok, dice que es gol, así que sube el 3-2, el gol de Enes Unal. Va a tener un ratito emocionante este partido todavía, está en el 66. Justo la emoción que le falta al partido de la Fuensanta, donde ataca de nuevo el Barça B. Así es, volví a intentarlo Saverio, que se marchó en primera instancia de Adrià Parera, en segunda no. Al final terminó cediendo el jugador catalán lateral derecho del Conquense a saque de banda. Cuando se va a producir un nuevo cambio en las filas del Barça B, va a saltar al campo Morer. Se va a retirar Mingueza. Vamos a ver por qué. Hay ahí dudas. Primero iba a haber sido Cuenca y ahora parece ser que va a ser Mingueza. Están ahí. Sí. Bueno, pues al final se resolvió el error. Si montan este lío para un cambio de dos futbolistas, madre mía. No, yo creo que es que Mingueza parecía como que estaba cargado un poco y ha sido un cambio sobre el cambio que había original, ¿no? Que ha sido el propio Mingueza el que ha pedido ser él y no su compañero el que se fuera. Pues ya se realizó el cambio, ya sacó de banda el Fútbol Club Barcelona B. Ahí está Mújica luchando con Adrià Parera. Aún se la va a llevar al final, cuando parecía que iba a llegar hasta la línea de fondo. Persistió en su intento Adrià Parera para al menos evitar que prosiguiera el juego ofensivo del Barça, pero no tuvo más remedio que conceder un nuevo córner, otro saque de esquina favorable al conjunto de García Pimienta. Estamos a 10 más el añadido para que acabe el partido en la Fuensanta, con Conquense 0, Barça B 3. Ahí tenemos a Collado ya, Ricky Puig, es Collado el que la pone. Balón se pasea al segundo palo para Mújica, menos mal que no pudo controlar el delantero del Barça B, que ya retrasa al recién incorporado Morer, que ocupa posición de lateral diestro. No lo declaro, pero al final sí juega atrás, no jugó hacia adelante, para que a su vez Sarsaneda jugara atrás para Lázar Karevich, que se complica ahí un poquito la vida. Pero la calidad técnica de estos futbolistas y ese marcador tan favorable les hace asumir riesgos, aunque sea en defensa. Sí, al final, bueno, con el resultado que llevan, como tú dices, pues bueno, es mucho más fácil jugar al fútbol como lo están haciendo, ¿no? Pero hay que destacar que tienen una calidad muy, 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 muy superior, yo creo, que al resto del grupo. Ahí veíamos evolucionar a otro de los jugones del Barça, Ricky Puig, que combinaba con Guillem, que se ha cambiado de banda tras el cambio de Morer. La bola que va a caer ahí en defensa para el Conquense, cede con riesgo John Vega hacia Sergi Puig, que no se complica la vida y pega el pelotazo arriba buscando a Jairo Cárcava. Recupera el Barça B. Qué buen control de Sarsanedas para jugar con Morer. El balón buscando el desmarque de su compañero Abel Ruiz. Al final señaló posición antirreglamentaria o falta del delantero del Barça B. Sí, falta en ellos. Y esa bola para la Unión Balompédica Conquense. Hay que destacar que, lejos de contrariarse el público y de quizá por el marcador azuzar a sus jugadores, recriminarles, reprocharles, bueno, el público está animando al Conquense y bueno, reconociendo la derrota, ¿no? Tampoco pasa nada. A esto se le puede ganar, empatar o perder, y hoy el Conquense está mereciendo perder y el público lo está sabiendo reconocer. Sí, vamos a ver ahí Luis Hernáiz. Al final el balón salió mordido, despeja la defensa. Además, bueno, yo creo que no hay que olvidar el inicio tan bueno que ha hecho la Balompédica, que el otro día por circunstancias, bueno, pues pierde en casa, yo creo que injustamente, pero que hoy, bueno, pues es un partido contra un rival que es de otra liga, que es lo que estábamos hablando con el tema de los filiales, así que no hay que volverse loco y ver la realidad. Vamos a ver ese balón suelto, que solo puede aprovechar Jairo Cárcava, que bueno el sombrerito, que bueno el segundo, el remate arriba, fuera, qué jugada perfecta en los dos controles de Jairo, qué bien lo hizo el asturiano. Y qué mal la pega. Y qué mal, al final se llenó de balón, pero el gesto técnico ha sido precioso por parte del delantero. Y qué mal la pega, Fran, porque todo lo demás es perfecto, ¿eh?
No, la verdad es que la acción técnica que ha hecho ha sido fenomenal. Lo que pasa es que el golpeo también tenía una dificultad hasta en el aire, pero la verdad es que la jugada ha sido muy buena. Ahí juega ya Lazar Karic. Se ven pocas veces un doble sombrero como este, ¿eh? Eso es. Muy poquita. Y un doble control dentro del área tan bonito y tan preciso. Lo que pasa es que luego, pues, le pega el bote. Esto es como y se va, sí. El buen pastelero que hace una tarta perfecta y cuando le va a poner la guinda se escurre y se cae encima de la guinda. Vamos a ver por qué. Insiste el conquense por banda derecha. Vamos a ver a Dive. Ahí con Guillem. Intenta el nigeriano marcharse. Señala la falta al asistente. Faltita, a mi juicio, pero bueno. Sí, porque justo le había el tobillo, le tenía cogido el pie en el tobillo ahí el defensor del Barça B. Y la falta es sancionable por eso, porque le pillan en el pozo de control y entonces no le deja continuar. De las que no cuestan pitar con un marcador 0-3 desfavorable al que se la pitas a favor y además en una zona que tampoco es de peligro, ¿no? Ahí está, seguro que dentro del área no pita penalti. Hoy seguro. No, seguro que no, pero vamos, hoy puede ya. No hoy es ya el día tampoco. No es el día ya. Con el 0-3. Damos un segundito, 20 para el final en los partidos de las 4 y cuarto en primera división. Ha tenido el Valladolid el empate del barrio. Un mano a mano de Duje Kovčak, una mano espectacular. Sergio Álvarez falló el croata delante del portero del Celta. Sigue dominando el Valladolid. Vaya siesta, se está echando el Celta, como en la primera parte ha sido marcar el 3-1. Y se ha relajado, sí que sigue mandando el Valladolid, ahora pone el balón en juego, en saque de esquina, toca de cabeza Araujo, la pelota de nuevo a la esquina para el equipo castellano, sigue sufriendo el Celta, ahora sí que aprieta de verdad el Valladolid. Tenemos 11 del Getafe, recordamos también el Atlético de Madrid, partido en cuenta atrás, 45 minutos para que se juegue en el Coliseo, un clavero. Este es el 11 del conjunto azulón, va a jugar Soria en portería, línea 4 con Damián, De Jene, Bruno y Antunes, por delante Arambarri y Cabrera, en una banda Portillo, en la otra Jorge Molina, a más de enganche con el tinerfeño, el delantero canario Ángel, que viene de marcar dos tantos en la última jornada de Liga en Sevilla. Por parte del Atlético, Oblak en portería con Juanfran, Jiménez, Lucas y Felipe, Rodrigo y Saúl haciendo jugar el equipo, en una banda el francés Lemar, en la otra Coque con Griezmann y Diego Costa. Es Quique, gracias a Armando, el lesionado, y Burua Castro. Sí, Quique García se marcha, yo creo que más que lesionado, fundido en el esfuerzo de este partido. Recordemos que volvía tras varias semanas de estar lesionado, nunca mejor dicho, y se ha pegado una galopada en su última acción, tuvo la sentencia, le pegó arriba y al final acabó fundido. Estaremos pendientes si hay alguna lesión, si ha recaído, pero cambio en el 70, se marchó el autor del único tanto, Quique García, el motillano, ha entrado con el 24, Jordán. Uy, Alba María Redondo, desde fuera del área, vaya zapatazo que se ha sacado, a puntito de hacer el 1-2, estamos en el minuto 44 en la Ciudad Deportiva del Levante, Liga Iberdrola, Levante 1. Fundación Albacete 1. Y ahora el juego detenido está en la Fuensanta. ¿Por qué, Manolo? Sí, hay un futbolista del FC Barcelona B tendido sobre el terreno de juego. Una falta por detrás de David Rodríguez, que le dejó ahí el pie. El árbitro además la ha sancionado con cartulina amarilla. Que bueno, tampoco creo que se esté quejando gratuitamente el futbolista del Barça. No. Ya te digo yo desde aquí, Manu, que lo hemos visto y lo he visto en directo. Y la acción es muy fea de David. Ahí es un poco fruto de la impotencia esta acción, ¿no? Y le ha pegado a hacer daño ahí en el tobillo con el tacle por delante. Es verdad que nadie pone en duda que efectivamente quisiera lesionar, pero sí que es verdad que ha sido una entrada fuerte y se ha pasado un poco, sobre todo de violencia, teniendo en cuenta cómo estaba el partido, en este caso, jugador de Conquense. Que son las cosas, lo que ha sucedido posteriormente a la falta de la tarjeta, si llega a pasar el domingo pasado, de Pedro hubiera tenido una cartulina amarilla y seguramente David Rodríguez estaría expulsado, porque las protestas han sido tremendas. Pero bueno, los árbitros también son árbitros para estas cosas, ¿no? Para saber entender la frustración, el marcador en contra y calibrar esa serie de cosas que también son fútbol, ¿no? Sí, lo que pasa es que es verdad que en este caso es verdad, además es eso, yo creo que han ido sobre Ricky, han aprovechado pues un poco eso, ¿no? Y bueno, hay que entender que se puede hacer, el árbitro estaba muy tranquilo, no ha tenido que sacar tarjetas esta segunda parte hasta ahora, ha intervenido, como bien has dicho, en el momento que es justo y no podemos hacer más, y no hay que hacer más, o sea que es que no había más que hacer. Pone Collado ese balón en el segundo palo, el remate por encima de la portería de Sergi Puig, yo creo que ha sido nuevamente Mújica, que remató muy solo, a pesar de que estaba de Pedro al lado, no pudo evitar, efectivamente fue Mújica, no pudo evitar que le rebasara en el salto el magnífico delantero del Barça B. Estamos ya en el minuto 42 de juego de esta segunda parte, 3 más el añadido para que esto acabe. Ayúdame, Fran, a sacar una conclusión de esto, a ver si tú eres capaz. Bueno. Si resulta que el Conquense va a Egea y gana el Egea, y el Egea va a Barcelona y gana el Barça B, pongo los puntos suspensivos y tú qué dices.
Claro, pues que esto es lo bonito del fútbol, que aquí nada es lo que puede parecer sobre el papel, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera jornada el Egea, como tú bien dices, le gana al Barça B, y ahora, sin embargo, el Barça B le gana al Conquense, que le había ganado el Egea. Es que es muy difícil, cada partido es un mundo y cada partido es diferente, y se dan circunstancias en cada partido que al final luego se desarrollan resultados diferentes. Entonces, no hay que valorar los resultados con equipos contrarios con lo que haces tú contra el mismo equipo, ¿no? Porque al final no te va a dar una lógica que pudiera pasar en otro aspecto de la vida, ¿no? Otra nueva cartulina amarilla ahora para Mújica por entrada abajo al propio David Rodríguez, que la había anteriormente. David, que ahora se lía, que va a perder el esférico, juego puede montarla contra el Barça. Este que la coge Saverio Ruiz, que además está fresco, la va a poner para Mújica, la deja pasar porque no puede llegar, pero la coge Saverio, que es aún quizá sí cabe más peligroso. Saverio la pone a la frontal, intentaba ya rizar el rizo ahí Collado, lo despejó la defensa del Conquense, pero le vuelve a caer. Cuidado. A Sarsanedas, que continúa controlando en tres cuartos el Barça, intentando jugar, tocando rápido para intentar rebasar líneas de un Conquense ahora muy cerradito, que yo creo que está optando por no encajar más goles. Y el Barça, que va a dejar que pasen los minutos hasta el final del encuentro, intentando mantener la posesión del esférico y no recibir problemas en su propia portería. Ese balón salió, así lo indicó el asistente, no pudo evitar Morer que saliera por línea de banda. Por tanto, va a ser saque lateral favorable para el Conquense. La pone ya de Pedro para Luis Hernández, ya ha cambiado de banda en su banda natural, ya que este chico es zurdo. Al final es nuevo saque de banda para el Conquense. Ha llamado García Pimienta a otro nuevo futbolista del Barça B, con lo que podría introducir un nuevo cambio. Juega mientras el Conquense con balón de David Rodríguez, un poquito rifado, no puede llegar Jairo Cárcava a esa bola. Recupera el Barça, ahí está tocando en defensa, rozando cierto riesgo, pero esa calidad técnica les permite salir sin problemas de la presión tímida del Conquense. Además, con el balón muy bien jugado, vamos a ver, porque llegan ya a la medular, la bola la pide y la va a recibir Quique Saverio en la izquierda. Una auténtica pesadilla este futbolista hoy por la banda izquierda de ataque del FC Barcelona. Quiere meter ese balón, que es acción individual de Collado, se presenta solo delante Sergi Puig, que a duras penas y en doble e intervención logra atrapar. Qué jugada nuevamente del Barça B y qué acción individual con ruleta incluida del futbolista del Barça, Collado. Una acción técnica de un nivel superior, aparte en la zona en la que estaba del campo con rivales alrededor, ha sido un detalle muy, muy, muy bueno. Pero Adrián Parera, perdona, le puede decir que ya le ha hecho un caño a Ricky Puig. Además, la jugada sigue, ojo, el balón a la izquierda, al final la pierde. Y Ricky Puig, que le ha hecho una falta, que no le ha pitado al árbitro. Eso es, casi, casi de tarjeta, además, porque como era agarrón, si se hubiera quedado parado el jugador del Conquense. Cuidado, que Mújica se queda delante solo del portero. Ahí salió bien con la mano derecha para despejar Sergi Puig. Bueno, y bueno, al final, bueno. Madre mía. Bueno. Qué ocasión ha vuelto a tener el Barça B. ¿Cuánto hay que ponerle de propina con un 0-3 en el marcador? Tres minutos, porque había la pausa de hidratación más los cambios. Y además va a hacer otro cambio el Barça B. Yo creo que debe darle los tres, aunque no nos gusta a nadie, pero hay que hacerlo. Físicamente está por encima el Barça B. No sé si hace mucho calor en la Fuensanta, sí, pero sí lo hace, sí. Físicamente se le ve bastante más fundido al Conquense que al Barça. Además está gustando, ¿eh? Es verdad que la cabeza, la frescura le pone el marcador, evidentemente, ¿no? Pero, en fin, es la sensación que transmite los dos equipos a través de la pequeña pantalla. Dejadme un segundito, que se ha ido uno de los nuestros en el partido de Eibar. Y ha aparecido otro, pero en el otro equipo. Así es, en el Leganés ha aparecido Óscar Rodríguez, el de la cantera del Real Madrid, el de los Navalmorales, que va a tener 11 minutos para mostrar su calidad. Se marchó Roland, entra el de los Navalmorales, entra Óscar Rodríguez para el Leganés. Último cambio en las filas de Pellegrino. Esto sigue como estaba: Eibar 1, Leganés 0. Y en el otro partido, 3-2, está ganando el Celta al Valladolid. Minuto 78, ¿quién lo merece? Pues lo merece el Valladolid, que ahora tiene una buena acción. La puede caer a Óscar Plano, reclama Manuel Valladolid. Se va Michela por el colegiado. No dice absolutamente nada Prieto Iglesias, continúa el juego. Sigue dominando peligrosamente el Valladolid para los intereses del Celta. Y ahora viene de nuevo Nacho la frontal. El balón para Dujakov, se trastabilla ahora en Esunal. La pelota que la va a despejar la zaga del Celta, lo boca atrás. Y ahora ojo que despeja el peligro. 12 para el final, el partido en el aire para el Celta, que está realmente dormido, que está jugando con fuego en Balaidos. ¿Por qué aplaude la gente de la Fuensanta? Bueno, pues aplaude por el disparo de el futbolista del Conquense, Luis Hernández, que al final fue a las manos de Asarkarevic. Ojo que ahora el Conquense la puede recuperar también al borde del área. Ahí está Dani Jerica, el balón que juega para Jaluk Cárcava. Se le marchó arriba el disparo al asturiano. Destacar que ese último cambio del FC Barcelona B ha supuesto la vuelta de Busquets 8 meses después de una lesión importante. Se recuperó
recibió la alta médica esta semana y ha sido también aplaudido por la afición del Conquense y por los barcelonistas que están hoy también aquí. Había también descuento para los integrantes de las peñas del Barça. Y por tanto, bueno, pues vuelve a sentirse futbolista este jugador del Barça B. La bola de cabeza para Uriol Rey, jugando ahora bien para Dani Jerica, cambiado de banda el zurdito de Miranda, intentaba meter ese balón al espacio para Dive, que a estas alturas de partido no está ya para pegarse esas carreras. Finalmente la bola para Lazar Karević, el portero montenegrino casi inédito hoy en la Fuensanta. No lo han puesto a prueba demasiado los pupilos de Luis Ayllón y sigue jugando el Barça. Estamos ya, recuerden, 3 minutos de añadido de una tablilla que yo no he llegado a ver si la ha sacado o no. Yo creo que no. No, yo creo que no ha sacado tablilla. Con lo cual nos quedamos con la incógnita de saber cuánto ha terminado por añadir el colegiado del encuentro. Recupera el Conquense en defensa. Ahí está John Vega para Luis Hernáiz. Que viene el futbolista de Cuenca para Dani Jerica, que se quejaba de una mano de un jugador del Barça. Ahora recuperaba David Rodríguez, que ha sido objeto de falta por Ricky Puig nuevamente. Sí. Va a ir a 4 minutos, porque he visto mirar a Eloy dejar continuar, con lo cual va a ser por lo menos 4 los que va a dar en esta segunda parte. Pues David Rodríguez, que es el sub, el gemelo, que está siendo ayudado ahí por un futbolista del Barça, ahora también por John Vega. Y bueno, pues estamos ya con casi 4, faltan 20 segundos para el 4 minuto de añadido. Y dado el resultado, pues como que podía darnos ya tiempo a ir al Sargal a ver el balonmano, ¿no, Fran? Pues sí, al Sargal o a entrenar, es como en mi caso. Bueno, también. Bueno, sacó ya la falta el Conquense, juega. Mira, final del partido. Señaló el final del partido el colegiado. 4 minutos terminó añadiendo para poner punto y final a este encuentro, en el que el resultado final es el del Conquense 0, Barça B3. Bueno, pues el Barça muy superior, Fran, no se puede decir lo contrario. Hoy el Conquense nos ha dado esa cara que no conocíamos todavía de él en el campeonato. Sí, yo creo que además todo viene marcado por una primera parte en la que el Barça había sido muy superior, ha exigido mucho físicamente al Conquense, aunque no se ha ido con marcador a favor. La segunda parte yo creo que físicamente el Conquense estaba muy por debajo del nivel del Barça B. Y bueno, pues al final creo que es un resultado abultado, pero que para lo que hemos visto es justo. Pinardo, para el árbitro. Pues al final lo que esperábamos al principio, un árbitro que supo medir muy bien los tiempos del partido, que supo de llevarse a los futbolistas a su terreno, que no tuvo ninguna complicación en la gestión, que apareció en 2 momentos puntuales del partido, en la primera parte con 2 tarjetas consecutivas por 2 entradas más fuertes, en la segunda parte volvió a ver 5 minutos de pensión con la entrada de Ricky Puig y la posterior devolución sobre David, y las 2 la sancionó con tarjeta. Pudo sacar alguna tarjeta más en algún momento por una entrada también un poquito más fuerte de un futbolista del Conquense, pero que se la ahorró por el transcurso del partido, y el penalti que era muy difícil de ver, que bueno, que ni se ha vuelto a ver ni siquiera una repetición, con lo cual un muy buen arbitraje del colegiado hoy, así que le dejamos una buena nota con un 8,5. Se queda el Conquense con 7 puntos y el Barça B con 7, mejor golaveraje por encima de él y de Lontinyent, que queda con un partido menos, también con 7 puntos. Lontinyent, el que tiene que jugar mañana a partir de las 5 de la tarde frente al Sabadell en la Nova Creu Alta. Hay un lunar todavía, por ponerle un pero más allá del resultado del partido de hoy al Conquense en este campeonato de liga, Fran Noeda, que no sé si compartís, que son los errores que está teniendo la salida de balón, bueno, regalitos que le da al rival el Conquense, que luego le cuestan, bueno, aparte del disgusto del gol, le cuesta mucho remontar, y le ha pasado en casi todos los partidos. O sea, un regalito le está dando como mínimo, y eso en segunda vez se puede pagar mucho más que en tercera división, mucho, mucho más. Sí, sí, bueno, yo estoy de acuerdo totalmente. Ya el Barça ha tenido clemencia, entre comillas, y los que se han cometido en la salida del balón en la primera parte no los ha penalizado, pero claro, en la segunda el primer balón a la espalda, el portero se queda a media salida, ya propicias que Mújica se quede solo delante del portero, pues eso difícilmente un equipo de segunda B, de mitad de la tabla para arriba, como va a ser el Barça B, te lo va a dejar de penalizar, con lo cual, por mucho que tú hagas, si no ajustas en ese tipo de jugadas, lo vas a pasar muy mal. Sí, lo que pasa es que, bueno, al final es la filosofía que tiene Luis Ayllón con el equipo y es para lo que está trabajando. Lo que pasa que sí es cierto que, bueno, pues que en esta categoría se penalizan mucho más los errores que en tercera división, pero bueno, yo creo que cuando se adapten un poquito más a esas situaciones, al final les dará resultado, porque bueno, pues al final tiene jugadores para ello. Ciclo de partidos para la Play.
play. Well, everybody's heard about the bird. The bird's a winner. Well, the bird is a winner. Well, the bird.